Chicos, ya estamos por comenzar. Estoy acomodando a los streamers, ¿vale? Porque, pues, sí, es lo que toca. Pero ya estamos por comenzar, no se preocupen. Pero, ¡ay, ay, uy! Me espanté con la música. Ok, ya estoy dejando ahorita que vayan entrando los streamers. Todavía no pongo la pantalla. Voy a explicar ahorita más o menos de lo que va a ir, pero gente, estén preparados porque solo van a poder participar 100 personas y va a haber un premio muy grande, ¿vale? Bueno, van a ser más premios, ¿no? Pero hay muchas cositas, entonces hay que estar preparados, ¿vale? Guapos, aclaro que estamos en directo en Bulla, también estoy multi-stream con mi canal de YouTube, por si las moscas. Pero bueno, eso para después. ¡Ah! Muchas gracias por la donación. Lulu de esa cajita, un abrazo. Ya casi comenzamos, se los juro que ya estoy acomodando todo esto. ¿Vale? Vale, creo que ya están entrando los streamers. Igual, si no entran todos, pues se dio una hora, ¿no? Igual, yo sé que los suscriptores tienen muchas ganas. Estuvimos haciendo unas pruebas al inicio del directo para probar esto, pero bueno. Recuerden que hoy vamos a dar muchos drops. Va a haber premio. Va a haber momentos épicos, o eso espero, ¿vale? Porque, no sé, hace rato que hicimos unas pruebas, estuvo muy épico. Y bueno, pues yo creo que les voy mostrando pantallita para que no se queden aburridos, ¿no? En lo que va entrando la gentecita. Bueno, antes de que ponga la IP en pantalla, ¿no? Pues les voy a poner la IP en pantalla también, por cierto. Vale, voy a ir poniendo el juego así de rapidito. A ver, vale. A ver, aquí ya estamos en el spawn, ¿ok, chicos? Antes de poner la IP... quiero mostrarles el mapa que ha hecho el Wilder que contratamos para este evento, que lo ha hecho rapidísimo. Un aplauso. No sé cómo se llama el Wilder. Eso me dirá Frog, pero bueno. Ha hecho un spawn dedicado a Bulla, ¿vale? Un lobby dedicado a Bulla. Tenía parkour y toda esa onda. El problema es que son muchos suscriptores los que van a entrar ahorita, entonces les encerramos aquí en una jaula, ¿vale? Pero el spawn aquí está, ¿ok? El spawn aquí está. Está bonito, está ambientado a Bulla. Tiene las B de bueno, B de Bulla, B de Bilbio Gamer. ¿A qué le pasaba? Ah, vale. Architect Studios se llama, que el chico que construyó. O Rikes, ¿no? Bueno, arroba Architect Studios. Ok. Voy a pasarle por última vez a los streamers la IP. Ahí está. Vale. Es que muchos de los streamers que van a entrar o que están entrando... no conocen Minecraft Java más o menos, o sí lo conocen muy poquito, ¿vale? La mayoría juega en teléfono, entonces va a haber mucha gente nueva aquí. Pero bueno, yo estoy dándole unos minutitos para que entren. Y si no entran, va a entrar un montón de suscriptores. Ahorita ya no va a poder entrar nadie, güey. Espero no se caiga el servidor porque, no sé, tengo miedo. Mira, aquí hay unas personas, estos son streamers, ¿vale? Que han entrado. Un saludito. Hola, papis. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Vale. Yo creo que pues ya le pasé la IP. Igual, pues yo creo que ya voy pasándole la IP a los suscriptores, ¿no? Es versión 1.16.5. Es para premiums y no premiums. Van a poder registrarse. Cuando entre al servidor van a tener que registrarse todos, ¿ok, chicos? Y en un momento voy a contar las reglas. Voy a dejar que entren ahora así todos, ¿vale? Hola, Rey Jorge, ¿cómo andamos, papi? ¿Sí hay suelo, Frog? ¿Hay suelo para que no se caigan del lobby? Ah, sí, sí hay, güey. ¿Qué baboso estoy? Ah, no, pues si quieres ir, rompes la jaula para que exploren el mapita. Aunque si se caen, no van a poder subir ahorita al lobby, ¿ok? Vale, listo para jugar contigo. Recuerden que tienen que ser muy rápidos, chicos, ¿eh? Si quieren entrar a jugar con nosotros, porque ahorita van a entrar todos, ¿ok? Ellos de aquí son streamers de Bulla, ¿vale? Que nos están acompañando. Pero que sepan eso, chicos, que, que en realidad van a entrar un montón de suscriptores ahorita. Entonces va a ser un caos. Y los streamers de Bulla, pues no muchos saben cómo ponerlo el server, así que estoy ayudándoles. Vale, podría decirles de una... es para Java, ¿vale? Es para Java, no para Bedrock. Podría decirles de una vez una cosita rápida que sería reglas. Reglas muy importantes, ¿no? Vale, le voy a dar en lo que digo las reglas. Bueno, es que no sé si van a entrar. Es que ya estoy viendo que están preguntando cómo entrar al server y me está dando miedito que no sepan. Pero bueno, esperemos que logren entrar los demás streamers al server. Va a estar Flex, no sé, si él quiere entrar, puede entrar. Está invitado. Chat, hermosos, preciosos. Hoy vamos a hacer un evento con un montón de suscriptores y algunos streamers de Bulla. Este evento está patrocinado por Bulla. Enloquecimos contigo. ¿Qué me estás diciendo? No sé qué me está diciendo Randy, que enloquecimos. Ok, no sé. Pero bueno, chicos, estoy happy de anunciar que ya va a comenzar el evento. Ah, ¿qué está diciendo? Ah, vale.
Lo hago al rato. Sí, es que me estaba escribiendo Randy, que es mi manager de Bulla. Un saludo, Randy. Chicos, ahora sí, yo creo que ya les puedo ir explicando y decirles para qué entrenó. Ok. Voy a mostrar la IP en pantalla para que entren, ¿ok? Les hice una fotito aquí. Les hice una fotito para mostrarla y que entren de momento los suscriptores, ¿ok? Vale. ¿Hay chat de voz automático? La verdad es que yo sepa no. Voy a dejar que entren los suscriptores, así que ¡pum! Ahí está la IP, chicos. Ustedes ponen esa IP en su Minecraft y van a poder entrar. Recuerden que tienen que apurarse porque hay muchas personas queriendo entrar. Y solo van a entrar 100 personas. Es Minecraft 1.16.5. ¿Vale? Versión 1.6. Para los que están preguntando todavía, es versión 1.6.5, chicos, ¿vale? Para que le echen rápido. O sea, escríbanlo súper rápido. Por cierto, muchísimas gracias, Medina, por tu donación, de corazón. ¿Vale? Chicos hermosos, preciosos. ¿Están listos? ¿Será que algunos ya entraron? Vamos a ver, vale, ya están entrando algunos. Ahí estamos viendo, ok, ya están entrando personas. Vale, ya van 25 personas que se metieron. Vamos a dejar otra vez la IP en pantalla aquí para que se metan. Hace rato hicimos una prueba y entraron alrededor de 60 personas con Bulla, ¿vale? Y eso que no estábamos en multistream. Ahora quién sabe cuántos van a entrar, pero solo caben 100. Por el bien del servidor, porque no sabemos. O sea, los servidores no suelen aguantar tantas personas. O sea, más de 200 en un server ya explota, ¿vale? Rico tu look, por cierto, sí. Mi ropa es para el evento especial, ¿vale? La verdad es que hubiera gustado hacerla de tonos así como estilo Bulla, doraditos, muy bonitos. No me deja porque estoy muerto. Ok. Quería hacerlo con tonos doraditos así como Bulla, pero no me alcanzó el tiempo y agarré esta ropa elegante, que es la más elegante que traía en el closet, ¿vale, chicos? Es para Minecraft Java, les recuerdo, les pongo otra vez en pantalla para que entren. Tienen, yo qué sé, 2 minutitos, 3 minutitos para entrar y vamos a iniciar prontito la primera ronda. El juego consiste en un estilo como UHC, Ultra Hardcore, ¿vale? Si no han jugado nunca un Ultra Hardcore, pues ni modo, ¿no? Al ser todo drama, ¿no? Si no han jugado nunca un Ultra Hardcore, es Minecraft, pero si mueres, pierdes, ¿ok? Y aquí, pues la temática es que estamos en un evento de PvP. Por ende, mira, ya cae si ya en el server hay 88 personas, 87 están logueando. Recuerden que tienen que registrarse a la hora de entrar al servidor. Y si son premiums, pueden poner barra premium, por cierto, ¿ok? Frog creo que está trabajando ahorita en una cosita del lobby para que pueda verlo. De hecho, voy a desactivar las nubes. No quiero que las nubes me tapen de ustedes. Ahí está. Silvio no me deja porque estoy muerto. ¿No te deja entrar porque estás muerto? Uy, ¿será porque entraste en la prueba? Bueno, Frog está viendo el directo. De hecho, le voy a marcar a Frog en privado, que es mi admin. Un segundito para que él pueda escucharme muteado al menos. Vale, ahí le estoy marcando. Solo para que él pueda escucharme lo que yo digo, ¿vale? Ahí él va a revisar sus detalles. Si no entra en la primera ronda, no pasa nada. Es que ya se llenó el servidor. Miren, hay 100 personas ahí. Un saludo a toda la gente que está en el servidor. Miren aquí. Aquí les dejo un segundito la pantalla para que todos puedan verse si es que están ahí. Es que está petadísimo de gente aquí, ¿vale? Pero bueno, si estás ahí en pantalla, un saludo. Y también si estás viéndonos desde Bulla, desde YouTube, desde donde tú puedas, un saludote, ¿vale? Pero bueno, igual... gente, no se preocupen si hay algún error para los que no puedan entrar. Va a haber más rondas. Si esto es muy apoyado, planeamos hacer aún más rondas. O sea, tengo planeado hacer 2 rondas base. Y después, si siguen aquí, echamos otra más. Y así, ¿vale? Vale, ojo, mensaje de voz. No me deja porque morí en las pruebas, reinicia. ¿Moriste en las pruebas? Vale, pues es que está lleno también. Entonces, ya el admin se va a encargar, chicos. Vale. Chicos guapos, hermosos. Aquí están. Ahí se ve, me encanta cómo se ven muy bonitos, se ven muy bonitos. Se ven muy, muy elegantes, chicos. Esos trajes de Steve y de Alex me alegran, me agradan. Ok, quiero decirles que, por cierto, tenemos drops aquí en Bulla. Les puse unos drops de unos emotes muy guapos. Y voy a estar poniendo drops cada media horita, más o menos. Sí, ahí les puse. En 13 minutos termina de caer el drop y les va a caer ahí encimita y suerte al que le caiga. Y bueno, yo creo que ya la podemos ir iniciando la primera ronda, ¿no? Por cierto, esto tal vez no lo escucharon. Pero el que gane esta ronda, porque solo puede haber uno en pie, que de hecho tengo que decir bien las reglas, ¿no? Antes de decirles el premio bien. Ok, chicos. Estamos en un mundo survival prácticamente, donde se van a tener que matar. Hay un contador aquí a la derecha, el cual nos va a decir cuándo se va a habilitar el PvP, que es cuando se pueden golpear, ¿ok? Van a tener 10 minutos para poder golpearse, chicos. Yo no me puedo unir, mi PC la mandaron a arreglar y debería llegar hoy, pero no ha llegado. Pobrecito, al güey que le tienen que arreglar la computadora. Pero bueno, ok. Les decía,
Van a tener 10 minutos para poder equiparse, chicos, con armadura, herramientas, bloques, todo lo que puedan conseguir de un mundo survival como el de acá abajo, ¿vale? Se les va a tepear en un ratito, ¿ok? Y después de esos 10 minutos se van a poder matar, ¿ok? Eso sí, hay un borde que es que indica el final del mundo, ¿no? Es el borde del mundo. Ese borde se va a ir reduciendo con el tiempo hasta cerrar en un lugar muy pequeño. No podrán... Es como Fortnite, ¿vale? Imagínense que en ese toque como Fortnite que se va cerrando el muro. O como en Free Fire o como todos los Battle Royales. Hay un muro que se va cerrando, ¿ok? Se va cerrando al centro y tú tienes que tener cuidado con ese muro porque te vas a morir. ¿Ok? Pues un vistazo a la estatua de Buya muy bonita y a la gente que está ahí. Yo creo que ya les podemos dar, ¿no? Yo creo que les podríamos ir dando la ronda luego, luego. Estoy con el admin en llamada, por cierto, un saludo al admin. Hay gente que no puede entrar, Frog, porque según están muertos de la ronda pasada, a lo mejor en la siguiente ronda borramos el user data, ¿ok? Para que estén vivos o no sé. Sí, en la siguiente ronda no se preocupen que se resuelven los que no pudieron entrar porque estaban muertos cuando entraron. Ok, chicos, pues vamos a hacer la primera rondita, voy a spectearla, voy a ser el comentarista. Y el ganador de esta ronda se va a llevar $100, ¿vale, chicos? $100 patrocinados por su servidor. Hola, soy el servidor. Bienvenidos. sí, chicos, van a ser $100 para el que se gane la partida. Espero alguno de ustedes que los necesite y que les sirva se los gane. Vale, varios dicen que empecemos, que están listos, que no se maten al tiro. Eso ya va a ser cuestión de ustedes. Pero espero que le echen muchas ganas. El premio está bonito. Yo creo que les va a servir a muchos de ustedes. Un abrazote y yo creo que ya la vamos a ir iniciando. Frog, ¿estás listo? Puedo leer el chat de Minecraft si quieres, si lo quieres. Vale, dices que sí. Los TP, vale, están listos. Ok, chicos. Chicos, ¿están listos? Guapos, hermosos. Yo los veo listos. No son ustedes. Pero yo los veo muy listos. Vale, pues yo creo que ya hay que dar la primera ronda, bro, ¿no? Ya de golpe así, a ver quién se muere y quién no. Que muchos pueden morir al inicio de la partida. Vale, y listo, ok. Vale, está cargando. Aquí están todos, van a salir volando ahorita un montón de personas. Va a poner en barra staff, ¿vale? Para poder volar. Bueno, y aquí está toda la gente. Vayan a equiparse rapidísimo, chicos. Tienen 10 minutos, 9 minutos con 46, para llenarse de herramientas, materiales. Todos aquí la gente que está cargando en la computadora, la que no le carga muy bien, pero bueno. Yo les recomiendo alejarse un poco. Uy, ese se cayó. Yo les recomendaría alejarse un poco del centro, ¿ok? Porque todos vamos a estar aquí en el centro, chicos. ¿Vale? Así que tengan cuidado. Hay mucha gente aquí en el centro, así que cuando se acabe ese tiempo se van a poder morir. El borde, el mundo, de hecho, miren, acá está el mundo donde estábamos, ¿ok? Ahí es donde va a cerrar el borde, por si les interesa. Más o menos por aquí va a cerrar el borde, ¿ok? O sea, el mapa va a cerrar por acá. Bueno, ya se desapareció el lobby, así que no. Pero por aquí. ¡Ey! Acabó de caer una oveja del cielo. Pero bueno, chicos, váyanse equipando. Y yo voy a estar viendo todo lo que vayan haciendo. O sea, tienen 9 minutos para ponerse guapos, para ponerse fino filipino, ¿no? Y pues yo voy a estar aquí listo. Por ejemplo, tengo aquí un bloque que me teletransporta a alguien random. Por ejemplo, aquí estamos viendo a... ¿Cómo te llamas? Me tapa la hoja. Rey George. Como George de la selva, pero es un rey. Vale, hay mucha gente que está aquí como, ¿sabes? A gusto. Dicen, oye, pues vamos a hacer nuestra casita. Pero cuando se acabe el tiempo, amigos, se van a poder matar. O sea, esto va a estar tryhard. Vale. Sigan las reglas, por cierto. Equipos solo se pueden máximo de 2. Si veo equipos de 3, a lo mejor hasta sacrifico alguno de ellos. Porque lo dije, es equipos de 2 máximo. Pueden, o sea, el evento es solitario, pero si tienes a tu amigo, no voy a ser tan mala gente para decirles que no pueden andar con una persona ahí acompañándoles, ¿vale? Pero traten de no tener tantas personas, por favor. Van a hacer un survival. Mira, yo no sé, hagan lo que ustedes quieran hacer. Es un evento relacionado al PvP. Si tú quieres hacer un survival, güey, haz tu survival. Pero si te matan, tienes la oportunidad de llevarte $100 a tu casa, que podrían servirle a ti o a tu familia o a tus estudios o lo que tú quieras, o hasta para tu computadora gamer, no sé. Y también pues los drops que estoy tirando en el stream también están muy guapos, ¿sabes? Y bueno, pues hay mucha gente viendo el directo, muchas gracias, guapos. Hago directos todos los días, por cierto, Pero bueno, la versión de Minecraft es 1.16.5. Vamos a espectar ahora sí a alguien, a ver si ya está minando a alguien. ¿Saben qué? Me pongo en espectador y vamos a ver si hay alguien aquí abajito. Mira, por aquí estamos viendo a Soy Arkay. Fíjate que Arkay me suena mucho su nombre, güey. ¿No será un youtuber que conozco? Me suena que es un youtuber o streamer que conozco, Arkay, me suena mucho su nombre. Vale, aquí está Pipecito. Este chico estuvo ayudándonos, bueno, estuvo participando en el evento de prueba que hicimos hace rato. Hace rato hice un mini directo en Buya, por cierto. Si no me sigues, deberías seguirme. Hago directos casi todos los días.
Trato de hacerlos casi todos los días, sinceramente. Pero a veces fallo porque me canso, porque algo así, ¿sabes? Es normal. Vale, pues aquí hay gente muy junta. Espero que no sean equipo. Espero que solo estén viendo así como en plan, oye, qué guapo estás. Oye, tú también, ¿no? Vamos a ver si hay alguien más aquí abajito. Mira aquí. ¿Será que alguien ya estuvo, ya está en las capas de hasta abajo? Ok, nadie ha venido hasta aquí abajo, ¿eh? ¿Se dan cuenta? O al menos todavía no los veo. Los que están más abajo, este es el que está más abajo, creo. Que es Alex. Hola, Alex, ¿cómo estás? Él está picando tranqui. Quiero encontrar a alguien que esté así como en las partes muy abajo. Mira, mira, mira. Este chico se llama Franz. Uy, se fue. Uy, a lo mejor se murió. Uy, se ha labrado el internet al pobrecito. ¡No! Perdió la oportunidad de ganar dinero. Bueno, a ver, voy a ponerme en survival. Vamos a expectar a alguien más. Ok, por cierto, ellos no me pueden ver. Soy invisible a sus ojos, mira. ¡Puta, susto! De Rizzo Bay o Rizzo B, se llama Rizzo. ¡Hola, papi! Él no me ve, o sea, él no sabe que estoy aquí. Soy un fantasma. Soy como tú con tu crush. ¿Qué le pasaba? Tiraba las referencias mortales, amigo. Bueno, ¿sabes una cosita? Con el cofre, mira, estoy aquí en su cara y no se da cuenta. Mira, hasta me pasó por encima, güey. Como los bullies de mi escuela. ¿Qué le pasaba? Ok, uy, uy, uy. ¿Hay pelea? No, es un arco. Ah, vale, es un esqueleto, ok. También, por cierto, puedo ver el inventario de las personas. Por ejemplo, el King Crack, si no me equivoco, puedo poner el modo admin. Espérate un segundo, me lo desactivo, me lo pongo. Creo que así, pues está lagueado este compi. No puedo ver su inventario. Vamos a buscar a otra persona que no esté lagueada. Vale, a ver, estos están moviendo. Eso yo sí debería de poder ver su inventario. Ahí está. Ok, estamos viendo el inventario de quién. ¿Cómo te llamas? Mateito. Tiene un bote, tiene un pan. Ah, no, esta es su vida y su comida. Ok, tiene madera, tiene un hacha. La verdad es que no tiene casi nada, ¿ok? O sea, madera y hacha. Vamos a ver si hay alguien que ya tiene algo equipado. Vamos a tepearnos a alguien random, a ver. Scorpio, vamos a ver cómo tienes de tu inventario. Andas muy bajito, amigo. Andas muy humilde. Vamos a buscar a otra persona, ¿ok? A ver, me tepeo a otra persona. Mira, esta persona está cerca del muro. Deja que me cargue el mundo. Ahí está. Vale, me tepeé aquí a ellos. 5 minutos para que se active el PvP, chicos. Este es el muro que les digo. En un tiempo se va a empezar a retroceder y va a aplastarlos, ¿ok? El ganador, les digo, se lleva $100. Si este evento sale muy bien, les prometo sacar más eventos. Aún más organizados, aún más preparados y más chidos, ¿sabes? Más épicos. Voy a invitar a un montón de youtubers y streamers para la próxima. Y seguramente saldrá muy épico, chicos. Vale, ellos no sé qué están haciendo. Están aquí tranqui. Lo suyo es que se pongan ahorita a minar y prepararse para la pelea. Vale, voy a buscar a otra persona. Chris, ¿tú qué tienes, Chris, en tu inventario? ¿Estás lagueado, Chris? Pobrecito. Ahí está. Un horno, madera. Estás muy humilde, Chris. Vale, Winnie ya está picando. Ok, aquí nos dice que ya está picando. Voy a tepearme a Winnie porque está picando lapis lazuli. Y lapis lazuli es un material que está muy abajo, ¿sabes? Mira, aquí está con su compañero Danny. O no sé si sea en equipo. Voy a ponerme en espectador para ver. Mira, aquí hay alguien que ya murió, que está especteándolos, amigo. Por cierto, cuando mueren los va a poner en modo espectador, ¿ok? Aquí nuestros compañeros ya están picando. Están en un nivel muy bajo. Están en la capa 11. Capa 11 y 12. Pues 11. Están buscando diamantes. Lo cual es buena táctica. Es buena táctica. Yo la haría. Solo que yo, en mi opinión, es mejor buscar minas muy grandes. Unas minitas muy, muy, muy amplias. Donde puedas decir, ¿sabes qué? Aquí huele a diamantes. Aquí huele a riquezas. Aquí huele a lo que nos robaron los españoles en la tirada. ¿Qué le pasaba? Tiraba referencias de historia. No, pero a ver. Winnie y Dami parecen team. ¿Te imaginas que ahorita se termina el tiempo de paz? Que en 3 minutos 20 segundos se desactiva el PvP. Se activa el PvP, perdón. En esos 3 minutos, Dami o Winnie podrían ser traicionados. ¿Quién sabe? Podrían traicionarse entre sí. Vamos a buscar a otra persona que esté por ahí picando. A ver, mejorando herramientas. ¿Alguien que haya picado algo cool? ¡Diamante! ¡Torcher! TP, it's Torcher. Parece que Torcher ha encontrado diamantes. Vamos a ver cómo está su mina. Vale, está ok. Está mirando otra. Encontró más diamantes. Ok. Debo decirles un detalle, chicos. Si son muy sospechosos de hacer trampas, les recomiendo estar grabando su perspectiva, ¿ok? Para poder ser acreedores de esto, ¿vale? Del premio. Porque si descubrimos que están haciendo trampas, pues no van a poder llevarse los diamantes. Digo, los diamantes. El premio, ¿ok? Yo les recomiendo eso. Por ejemplo, ahorita Torchir está un poquito sospechoso. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver ahorita. Igual el chat me avisa quién encuentra diamantes. Yo puedo ver quién está consiguiendo muchos. De momento Torcher está en mi alerta, ¿ok? Estamos viendo Torcher, ¿ok? Es que justamente picó hacia acá y encontró diamantes aquí. Está sospechoso.
normalmente una persona como yo encuentra diamantes en una mina como esta, que ya está abierta, que está explorada. Bueno, que no explorada, no, pero que está abierta y está explorable. Vale, por ejemplo, Nico aquí, tranqui, está minando. Él sí se ve agradable, se ve como un tipo agradable. Vale, encontraron diamantes. Grass, Grass Roll encontró diamantes. ¡Ojo! Mira, por ejemplo, estas personas son sospechosas porque picaste full hacia abajo y no giraste en ningún momento más que cuando encontraste diamantes. ¿Ok? Torcher y Crash Roll. De momento, si puede, Frogline, o sea, al admin anotarme los que encuentran los diamantes. Crash y Torcher. Y, por ejemplo, ahorita Luis acaba de encontrar más diamantes. Vamos a ir con Luis, chicos, a Luis Alfred, vamos a ver. Mira, Luis encontró diamantes muy legit. La verdad es que estos se ven muy legit. ¿Qué es legit? Bueno, pues legítimos, ¿ok? Vale, porque esta mina está súper buena. O sea, es como una mina normal donde te encuentras los diamantes normalmente. Y mira, aquí se encontró diamantes, supongo. Aquí, yo que sé, acá los picó. Ya se los está cocinando, muy bien. Perfecto. Vale. La IP del server la mostré en pantalla. Ahorita ya no puedo mostrarla porque no pueden entrar más personas, ya que ya inició la partida. Ahora, Alex, otra persona que ha encontrado diamantes. Vamos a revisarle, vamos a ver qué tal está su mina. A ver, Alex. Alex encontró diamantes por aquí. Ok. Alex no parece sospechoso de momento. Hay mucha gente picando aquí, Alex para mí no es sospechoso porque pues estaba aquí en una ravín. Picó hacia abajo y pudo haber encontrado diamantes, ¿no? Se me hace más normal. Por ejemplo, aquí están todos picando juntitos. Se podrían matar en 30 segundos. Él está shifteando, amigo. Tal vez vine a matarlos. Ya no. Ah, estaba shifteando porque estaba viendo su cofre, amigo. ¿Qué trae su horno? Tiene hierro, ok. Vale, aquí hay cuatro personas muy juntitas. Vamos a ver quién más ha encontrado. Julio. Julio encontró diamantes. Vamos a ver qué encontró Julio. ¿Cómo es su mina? Otra mina muy extraña. Admin Frogline, ahí espero que lo encuentres. Que lo anotes. Muy extraña esta mina. O sea, es que picar hacia abajo así directamente y encontrar diamante es muy extraño. Se activó el PvP, chicos. Ahora sí se pueden matar. Deberíamos ponernos en tensión, ¿no? Una música así como de tensa, amigo, tenso. Uy. Los truenos significan que acaba de morir alguien, ¿ok, chicos? Scorpio ha sido asesinado a manos de Mateo. Vamos a ver cómo está nuestro compañero Scorpio. Vamos a ver qué tal le va la vida al Scorpio. ¿Estás? Eso que vieron volando es un espectador, ¿ok? Ah, no, espérate. Scorpio no es el que murió. El que está vivo debe ser el Mateo. ¿Cómo se llama? Perdón. Debe salir aquí. Mateo Q. Ok. TP Mateo Q. Vamos a ver cómo está Mateo. Pues no tiene ropa, casi, lo mató sin armadura más que unas botas. ¿Vale? Pues Mateo está cocinando aquí todo y parece que tiene una próximas víctimas aquí abajito. Pobrecito, nuestros compañeros tienen miedo, amigo, tienen miedo, no saben qué hacer. Están shifteando porque no quieren que los encuentre, supongo, nuestro compañero Mateo. Parece que van muy táctico y todo, o sea, imagínate estar allí ellos en llamada ahí pensando, amigo, vente por acá. Nos va a encontrar, güey. Pero bueno, vamos a entrar entonces. Vamos a entrar, perdón. Vamos a buscar a ver quién más. Mira, aquí todo lo que han minado. Estas líneas de aquí que van directamente hacia abajo son minas. Son minas que han hecho los jugadores para encontrar diamantes. Alguien más murió. TP Alex. Vamos a ver a Alex. ¿Cómo estás, Alex? ¿Dónde está Alex? Ah, perdón. Es que siempre me TP al que murió y no al que mató, ¿sabes? Me equivoco. Ok, vamos con el que mató. Ok. Compañero JDCB, un nombre muy extraño. Te voy a llamar Justin Bieber. ¿Qué le pasaba? Botas de diamante. Pantalones de diamante. Casco de diamante. Sospechoso. Compañero Rex está picando diamante. Vamos a ver a Rex. Ok. Oh, what the fuck. ¿Por qué habían diamantes aquí? ¿Por qué habían diamantes aquí luego en la tierra? Un poquito extraño, está un poquito... O sea, eso no tiene sentido. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Rex se mata con Q's! ¿Quién muere? Con Q's, perdón, no Q's. ¡Ojo! Creo que Rex lo va a matar. ¡Uy! ¡Se lo salvó! Espérate, Rex tiene una táctica, le va a llegar por abajo. ¿Se escondieron? Se escondieron los dos, güey. Se escondieron los dos. Pero vamos, que uno se tiene que matar. ¿Quién tiene más vida? No sé, a ver. Uy, es que para encontrar su nombre. A ver, vamos a buscarlos. ¿Dónde está? Rex tiene casi toda la vida, amigo. Ok, parece que se perdieron los unos a los otros, ¿sabes? Ojito. No, parece que está escapando su compañero Klus. Casi muere, sí, casi pierde el pobrecito. Vale, vamos a ver entonces.
Vamos a irnos a despectear a quién. ¿Quién ha matado? Mateo mató a alguien más. Oye, Mateo es una bestia. ¿A quién mataste, bro? ¿A quién mataste aquí? ¿Dónde está el cuerpo de la víctima? Oye, pero hay gente que no se está equipando y que solo quiere ir a matar ahorita, ¿eh? Yo me equiparía full hierro al menos, mira. Esta persona con casco de diamante, Luis Alfredo. Luis Alfred. Ok, uy. ¿Cómo Mateo acaba de matar a alguien más? Sí, mató a alguien más. Aquí están los restos de alguien, supongo. Alguien que no tenía mucho equipamiento. Vamos a ver a Mateo porque está matando a todos como una bestia. ¿A qué le van? Quedan 72 jugadores. Todavía quedan muchos. David creo que está picando diamantes. Vamos a ver a David rapidísimo. Vale, una mina bastante. Uy, uy, uy. Esta mina está buena. Miren, hay diamantes aquí enfrente. Pues, una buena mina, la verdad. No voy a pensar que tiene hacks ni nada de momento. Ok, no estamos viendo si hay más diamantes, pero parece que no. Pero David, ¿será que David vio los diamantes de ahí o vio el stream? Está yendo directamente al diamante, amigo. Yo les recuerdo que si están grabando su perspectiva o están en directo de alguna manera, es mejor porque así podré confirmar que no son hackers, ¿vale? La única manera de que si gira hacia el lado... Uy, uy. Bueno, le tocó justo ahí. Pero sí está muy sospechoso. Frog, anota a Dave... Uy, se le quemó un diamante. Anota a David Crack, los sospechosos. Les digo, los sospechosos, voy a pedirles que tengan pruebas de que no tienen hacks ni nada, ¿sabes? Si es que ganan, claro. Ya veremos, dijo el ciego. Pero bueno, está sospechoso. Les digo que estamos expectando aquí todo. Uy, murió alguien más, vamos a ver quién fue. A manos de Natancio Valiente. ¿Cómo vas, Natan? ¿A quién mataste? Pobrecito, aquí están sus cosas. Vale, pues encontró diamantes, supongo. Natán, ¿cómo andamos, bro? ¿Todo bien? Yo estoy invisible, él no me ve. Yo soy una cabecita flotante, ¿ok? Para los que pregunten. Vamos a ver ahora quién está. A ver, picando diamantes o algo. Minó un spawner. Oye, vamos a ver cómo va este error. San se llama el chico que está que picó un spawner. ¿Qué encontraste, amigo? ¿Encontraste algo cool? Va a ponerme aquí para poder ver tu inventario. Oro, espada de hierro. Buena armadura, le falta casco, le faltan botas. Nada impresionante, hay gente muriendo. TP, Luis Alfred encontró diamantes ahorita. Hola, Luis Alfred, ¿cómo andamos, papi? Vamos a ver su inventario de momento. Ay, le fallé. No, ven aquí, a ver, casco de diamante y espada de diamante. Nada asombroso, está muy bien. Silvio también le mataron. Triste. Vale, vamos a ver quién más. ¿Quién pica diamantes? ¿Quién está sospechoso? ¿O quién va a morir? Uy, a Dami le está bajando la vida. Dami, ¿por qué te baja la vida? Ah, te peleaste con alguien. Ok, nada importante. Ok, le baja la vida a Elkin. Uy, se murió. Estoy viendo a quién le baja la vida. Me voy a tepear a quién le baje. Ok, a Anla. TP Anla. ¿Anla estás peleando? ¿Estás peleando, Anla? No. ¿Y por qué te bajó la vida, poro? Ok, no. ¿A Chuito le bajó la vida? ¿O le está...? No, le está regenerando. Ok, Leandro tiene medio corazón. Voy a mirar cómo va Leandro, amigos. A ver, Leandro, ¿cómo vas, papi? Tienes medio corazón, ya te curaste. Cuando me tepié tenías medio corazón. Sí, todavía sigue con medio corazón, amigo. Leandro está un golpe, o sea, le dan un soplido y se muere. O sea, él le da igual perder el dinero. Él le da igual. Pero bueno, yo lo entiendo, o sea, no pasa nada. Tú échale ganas, Leandro. Échale todo lo que tú puedas. Ok, Luquita encontró... diamantitos. Vamos a ver qué tal va Luquita. Ok, una mina bastante normal. Esta sí no se me hace sospechoso. O sea, lo encontró aquí. Es normalito en estas minas tan grandes y tan abajo, ¿sabes? En la capa 12. Vale, Luquita no es sospechoso. Ok. Acá, ¿quién más encontró diamantes? Esta está picando lapislázuli. Ok, nada del otro mundo. Vamos a ver si alguien le baja la vida. ¿Sabes qué? Voy a tepearme de manera random a alguien. Vale. Vamos a ver con quién me lleva. Por cierto, chicos, el borde se va a empezar a reducir en 2 minutos, ¿vale? Como el borde de Free Fire que se va a empezar a reducir, pues eso. Pues parece que aquí nuestro compañero Eren está picando. Tranquilo, no hay nada. De hecho, ¿dónde entró? ¿Dónde está la salida? Yo qué sé. ¿Por dónde veniste, amigo? ¿Cómo entraste aquí? Ah, vale, por aquí. Sí, ah, vale, sí tiene su mina, ok. Y dije, qué miedo.
Vale, vamos a ir a otra persona. Luquita. ¿Tú encontraste diamantes ahorita? Pero estás bien, ¿no? Vamos a ver tu inventario. Sí, tiene solo un casquito de diamante. No tiene nada, nada del otro mundo. Vamos a ver qué más. Explotó un creeper allá abajo. Vale, la supply, ¿cómo vas, papi? Todo tranqui. Recuerda que ellos no me pueden ver, ¿ok? Soy invisible a sus ojos. Soy como tú con tu crush, amigo. Ya tiro el chiste dos veces, ya tranquilo, ¿no? Ok, David acaba de encontrar más diamantes. Él era de mis sospechosos, ¿eh? Ojito, vamos a ver su inventario. A ver si puedo, si me deja. A veces no me deja, ¿eh? Está extraño. A ver, voy a ponerme en modo staff y me lo voy a quitar. Está extraño, ¿por qué no me deja ver su inventario? Qué extraño está esto, ¿eh? Ahorita lo checo otra vez, pero a ver, ¿cómo minó? No, David sí está muy sospechoso, ¿eh? O sea, este giro hacia abajo. ¡No! Y encuentra más. No, sí. David, papi. Papi, tú sí te nota que estás muy, muy, muy tryhard, amigo. David sí se ha baneado, chicos. David sí se fue baneado. Amigo, es imposible que haya encontrado así. O sea, ¿sabes? Picó diamantes ahorita, lo cual me soltó la notificación aquí. Inmediatamente empieza a picar para acá arriba, gira y encuentra diamante, papi. No, ya, este sí se notó muy cerdo, muy, muy cerdo. Ok, vamos a ver quién más. ¿Quién más? Aparte de David, ¿quién sabe cuándo tenía? Winnie, TP Winnie. Oye, Winnie estaba con Dami, sí, me acordé de ti. Uy, se están escribiendo. Necesito comida, ¿tienes? Ay, qué bonito. Ey, Pipecito está matando. A ver, vamos con Pipecito. Ok, Pipecito está haciendo equipo con Arkay. Recuerden que el equipo máximo es de 2 personas. Espero que no hagan de más. Ya con eso está bien, ¿vale? Con 2 personitas. Estate eso porque el borde ya está por venirse, ¿eh? En 17 segundos empieza a reducirse. Todo esto, chicos, fue programado por nuestro compañero Frogline, el admin. Di hola en el chat. El güey, hola. El que no estaba, ¿no? Ni siquiera, me dejaba todo mal. Pero bueno, vale, vale, ya. El borde está regresando, chicos. Bueno, ya se está moviendo. Para que lo vean, me voy a acercar al borde. Para que vean cómo el borde se está reduciendo, ¿ok? Voy a poner un Oli en el chat. Ah, estoy en el chat. Espera, estoy en modo staff. Esperen un segundo. Oli, ya. Ok, aquí tienen el borde, chicos. Si un jugador es atravesado por el borde, va a empezar a morirse, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con la gente que esté bajo tierra. Vamos a ponernos en espectador. ¿Habrá alguien que esté cerca del borde a punto de morir? No lo sé. ¿Me ha pasado a mí? Sí, le ha pasado a muchos también. ¿Le va a pasar a alguien en esta partida? Dudo que no le pase a nadie. O sea, yo creo que sí le va a pasar sí o sí a alguien. O sea, si a mí me ha pasado que soy un pro player, papi. A ver, uy, esta persona creo que va a estar muertísima. Este hombre creo que va a estar muertísimo. Amigo, Andy, amigo, tienes que escapar. Tienes que escapar ahora mismo. Tienes que escapar. Tienes el borde a un ladito. No tienes escapatoria. ¡No! Amigo Andy, ¿qué haces? ¿Qué está haciendo Andy? Andy, tienes que escapar ahora mismo. Viene el borde por ti, amigo. ¡No te importan los $100! ¡Andy! ¡Andy, tú puedes! ¡Escapa! ¡Tienes el borde aquí! ¡Andy! ¡Uy, se queda parado! Está analizando la situación. Vale, ya lo pensó, dijo. Ok, creo que sí me voy a morir, pero bueno, voy a seguir picando. Andy, tu única posibilidad es que gires a la... No, hacia allá no, hacia allá no. Que gires a la derecha. Piques hacia allá de... Uy, creo que estás muerto. Uy. En paz, descanse. Rip, rest, impeperonis. ¡Oh! Lo está logrando, Está picando para el lado que tenía que picar. Amigo, si no para de picar, se muere. Si este hombre no para de picar, se muere, ¿ok? ¡Ay! Me espanté con la música. Si este hombre no para de picar, se muere, ¿ok? Imagínate ser él y pensar que necesitas los $100 para tu familia. Ojito, está picando hacia arriba. Es un poco más lento, pero tiene un pico de diamante, lo cual le da velocidad. Allá arriba también hay alguien que está picando. Se llama Error. Ojito, Andy. Uy, ¿por qué se detiene Andy, compañero? ¡Qué miedo! Ok, Andy, tú puedes. Quiero revisar el inventario de Andy porque tiene un pico de diamante. A ver, vamos a ver. A ver, Andy, ¿cómo vas, papi? No me deja ver su inventario. ¿Será porque estamos en el borde? Quiero ver tu inventario, Andy. ¿O se bugueó? No sé. Creo que se bugueó. Ahí está, vale. 3 diamantes, un pico. Lo veo muy bien, lo veo normal. Vale, vamos a espectar por acá.
Andy va todo bien. Yo creo que Andy sí se va a salvar. O sea, es muy difícil salirse, pero se salva. Es más, si logra seguir picando hacia adelante y agarra esta subida, podría escapar poniendo bloques. Uy, es que es muy alta la subida. Bueno, Andy, vuelvo contigo en un momento. Espero que no te mueras, ¿ok? Alguien picó diamantes y quería verlo. Luquita se encontró más diamantes, ojo. Pero sigue siendo una mina muy normal, ¿vale? Ok. Luquita se ve bien, Luquitas. Vamos a ver entonces quién picó más diamantes hace rato. Caleb. A ver, Caleb. Caleb está en las mismas que nuestro compañero Andy. Ah, no, este es Andy. Espérate, Caleb está muerto. Ah, sí, Caleb está espectando a Andy. Vale. Pues Andy va muy bien, ¿eh? De hecho, va a encontrarse con esta mina. Si no para de picar, va a encontrarse con esta mina y podría agarrar un poquito de tiempo si corre hacia allá. ¿Sabes? Un poquito de tiempo para escapar del muro. ¡Ojito! ¡Ojito, Andy se la está jugando! ¡No, Andy! ¡Tienes que subir, amigo! ¡Tienes que subir un poquito! ¡Ojo! ¡La encontró! ¡Encontró la mina! ¡Izquierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Andy! ¡Tú puedes, Andy! Y gracias, Daniela, por la donación. ¡Andy, tú puedes! ¡Ojito que Andy va a salir! ¡Andy se va a salir! ¡No pares! ¿Por qué no pares, amigo? ¡Andy, tú vas a salir, amigo! ¡Tú sigue picando así! ¿Te imaginas que ahorita llega alguien aquí afuera y lo mata? Porque ya hay PvP, chicos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Se murió alguien más? ¡Chuito! Vale, Andy ha sido salvado, chicos. Ya solo le queda ir hacia el centro del mundo. Aquí hay como una casita. Alguien se hizo una zona para esconderse o algo. Vamos a ver quiénes están, ¿vale? Quedan 64 jugadores vivos. Lobo Gamer acaba de picar diamantes. Es peligroso que estén picando diamantes en este momento porque... pues el muro viene y pues puede que mueras, Lobo Gamer. Pero bueno, debo decir que su mina se ve bastante legítima de momento, ¿vale? No está tan extraña como otras que hemos visto. O sea, un poquito extraño, tal vez. Picó directamente así, pero está bien. No lo veo tan extraño como otros. Pero todo bien. Luquitas encontró más diamantes. Luquitas, pero esta suerte. Pero es que los encuentra en una buena mina. O sea, mira dónde los está encontrando. O sea, estas minas para mí... yo las veo y digo, ¿sabes qué? Está bien, no está haciendo trampa. Tendríamos que verlo más de cerca. ¡Pero Luquitas, no! ¡Luquitas, tienes al muro aquí al lado! Y nuestro compañero Lobo Gamer también lo tenía, ¿no? Lobo Gamer tiene más tiempo para escapar. Lobo Gamer, si no escapas ahora te vas a morir. Pero Luquitas creo que sí se va a morir sí o sí. Luquitas, te vas a morir sí o sí. Vamos a ver su inventario rápido, si me deja. Botas de diamante. ¿Por qué tienes dos botas de diamante? Bueno, se habrá equivocado. Vale, Luquitas, ¿cómo vas, Luquitas? Luquitas creo que ya va a correr, ¿eh? Parece que Luquitas ya va a empezar a correr. Tienes el borde aquí, Luquitas, papi. Amigo, estás... agarró una zona para correr. Ok, bueno, va bien. El borde aún no lo alcanza. Agarró tiempo con esa pequeña cueva que se metió. Ojo que escucho arañas y monstruos allá arriba. ¿Cuántas personas quedan? Aquí a la derecha salen 62 jugadores. Ok, pero ¿serán los que están vivos? La verdad es que no sé. Porque es la gente que está conectada, si no me equivoco. Los vivos son los que salen gris. Sí, los vivos ya quedan menos vivos, eso sí seguro. Lo veremos prontito. Ok, de hecho, quedan 3, 4, 5, 6, 7. Ajá, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Quedan 23 personas vivas. Hay 62 personas conectadas. Ok. 23 personas, de las cuales Andy, Chris, Chuito, Dog, Eren, Error, Hero, Lazu. Ey, Andy sigue vivo, ¿eh? Es el primero de la lista. Charco, Dami, Lobo Gamer. Uy, están muriendo unas personas, ¿eh? Vamos a tepearnos a Dog. Acabo de ver que le bajó la vida. ¿Estás peleando, amigo? ¿Por qué tienes la vida tan baja? Ah, mira, tiene alguien ahí persiguiéndolo, Chuito. ¡No, compañero Dog! Ya se te armó la pelea, papi. Ya se te armó la pelea. ¡Corre, amigo! O volteate y mátalo, no sé, demuéstrale quién manda. No huyas. ¿Qué le pasaba, no? Vale, estoy viendo. Ojito. Uy, si le hubiera puesto bloques se hubiera hecho un montón de daño. Vale, su compañero Doge está escapando de un hombre con pecho de diamante. Chuito, y con hacha de diamante, ojo. El hacha de diamante está chetada, ¿eh? Uy, se atoró Doge. Vale, le dieron un hachazo. Todo bien. Todo bien de momento, ¿vale? No pasa nada. Vamos a ponernos así para poder espectarlos mejor. A mí no me pueden ver, recuerden. Yo estoy aquí, tranqui. De hecho, me puedo quitar la invisibilidad y me la puedo volver a poner. Uy, parece que Chuito no alcanza a Dog, ¿eh? De hecho, yo me cansaría de perseguirlo.
¡Uy! Andy acaba de matar a alguien, ojo. Cat Mario acaba de morir. Quedan pocos, quedan pocos. Bienvenidos a todos los que están viendo el directo, tanto en Bulla como en YouTube, ¿vale, guapos? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, no! Amigo, valiste, valiste, nepe, no, hombre. No, sí. Sí, todas sus cosas hasta aquí están volando, amigo. Pobrecito, pobrecito nuestro compañero. Chuito creo que sabe que lo estamos viendo, ¿eh? O sea, no me puede ver, pero sabe que lo estamos viendo. Él dijo, me está especteando, Silvio. Pues sí, amigo. GG. Bonita espada, por cierto. Ok, ¿quién más está muriendo? Chuito mató, vale. Lobo Gamer murió por PvE. O sea que lo mató el borde. Pero Lobito sigue vivo, ¿no? ¿Era Lobito o era Lobo? Sí era Lobito. Era Lobo, güey. Lobo se murió. Lo habrá matado el borde, ¿eh? No se salvó del borde. HeroGamer07 tiene a Rus y a Chuito muy cerca. Ok. Voy a usar el TP random. Vamos a ver. HeroGamer está aquí. Chuito. Matinator. Vale. Estamos expectando a la gente. Raix. Raix creo que es un streamer. No me acuerdo. Creo que sí. Vale, la gente va muy bien. ¿Qué onda, Red? Muchas gracias por esa donación. Vale, vamos a ver por aquí quién hay. Octa y Billy. Billy, ¿serás el Billy que yo conozco? No lo sé, puede ser. Pero bueno, al Billy se la está jugando, amigo. ¿Se quiere llevar los $100? Pues adelante. Todos los que están participando aquí, chicos, se van a llevar... Bueno, no todos. O sea, el que gane esta ronda se va a llevar $100 que les estaré dando al final, al final del directo, ¿vale? Para poder seguir con la siguiente ronda, por cierto. Así que muy atentos a esa parte. Si son de México, puede ser por transferencia bancaria. Si son... Hay PayPal también. Si son de otro país, en plan internacional. O sea, puede ser por PayPal. Si no se puede por esos métodos, puedo también darles a cambio algún juego, alguna cuenta premium de Minecraft, ¿saben? Algo equivalente. Algún producto digital equivalente al costo del premio, ¿vale, chicos? Para que no se preocupen. Vale, voy a poner los drops de Bulla un segundo. Vamos a poner la pantalla aquí para que no se... Uy, espérate, el borde. No me quiero alejar. Voy a poner los drops, chicos, un segundo. Drop. Seleccionar. Vale, vamos a ponerles... Estas armas. Ahí está. Listo. Ya les puse los drops, chicos. Vale, para los que sepan que son los drops, son regalos para Free Fire, ¿ok, chicos? Así que si te gusta el Free Fire, pues vente a ver el stream en Bulla y te vas a llevar un montón de cosas. Vale, vamos a seguir viendo cómo está la gente. Vamos a tepearnos. ¿Quién está picando aquí? Chacor. Chacor 8YT. ¿Qué le pasa a este hombre? Está enfermo. ¿Qué tiene su inventario? ¿Puedo verte, amigo? ¿Me das permiso? Es que hay un detallito. Ahí está. Tiene un pico de hierro, un pico de piedra a punto de romperse. Ok. Y un pico de madera. Si se le rompen esos picos, este hombre está muerto, ¿ok? Si se le rompe... Uy, creo que está muertísimo. Se le va a romper, ¿eh? Lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar, lo va a alcanzar, lo va a alcanzar. ¡Uy, no! ¡Va a llegar a la lava! ¡F, compañero Chacro! ¡Chacor! 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 ¡Lo siento, hermano! Es imposible que se salve de esta, amigo. Es imposible. $100 te salvas. Ay, papi, pobrecito. Imposible, ¿no? No pudo, güey. El borde lo está matando. ¡GG! ¡Pobrecito! Tenía un hacha de diamante. Vale, quedan poquitos vivos. Vamos a ver quiénes quedan. ¡Uy! ¿Lazo? La suplita me iba a morir por el muro, amigo. Yo les dije que varios iban a morir por el muro, bro. Yo les dije, de hecho, sí. No murió por el muro, ¿eh? Lo mató un zombie. Que bueno, pues suele pasar, supongo. Vamos a ver quién más sigue vivo. Aquí arriba está peleando Chuito. Oye, Chuito se ha matado. Yo creo que le voy a Chuito, ¿eh? Chuito se la está rifando muchísimo, ¿eh? Se la está fletando demasiado. Vale, pues sigamos. Sigamos esperando a ver quién muere. Por aquí viene... Natancio Valiente con una espada de diamante. Bueno, se fue corriendo. Se fue nadando más que nada con un bote. ¡Uy, un creeper! ¡Uy! Nuestro compañero Arkay puede que muera, ¿eh? ¿Cuánta vida tienes, Arkay? Bueno, no le bajó casi nada, ¿eh? Hero Game acaba de morir por PvE, lo mató el muro. Ok. Por aquí están. Vale, ¿quién es este? Pipecito, ok. Vale. Recuerden que los que están en nuestra lista de sospechosos tienen que tener su perspectiva grabada, ¿ok, chicos? Grabada o streameada, ¿vale? Para que pueda confirmar o corroborar que no usaste X-Ray ni nada. Y no vale que me digas, no, pues revísame el Minecraft. No. ¿Vale? Yo lo mencioné antes de iniciar el directo para poder canjear su premio, ¿ok? Por ejemplo, Chuito no está en mis sospechosos.
Lo vimos con muy pocas cosas y ha robado todo lo que ha conseguido. Le está llegando un team, lo cual es muy triste, amigo. Es muy triste porque se va a morir casi, ¿no? Bueno, no, tiene casi toda la vida, ojo. Nuestro compañero Chuito es un crack, por lo que veo. Vale, pero Arkay y Pipe se lo están tronando, amigo. Arkay y Pipe se lo están tronando. Pero es verdad que Pipe está en mi lista de sospechosos, al igual que Arkay. ¿Por qué? Pues sí. No, porque en el stream de prueba, Pipecito era muy, muy, muy sospechoso. Y Arkay, pues como al venir con él, pues se me hace sospechoso también. Vale, a ver. Billy está a punto de morir. Lo mataron. Lo mató Natancio Valiente. Pobrecito, amigo. Vale. Chuito contra Arkay. Natancio Valiente. ¿Quiénes quedan? ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? Ya el muro está muy pequeño, chicos. Voy a ponerme así para no ver a los espectadores. Porque miren, así está. Ahí están todos los espectadores viendo el juego, ¿vale? Me pongo así para que no se distraigan. Arkay está empujando a Chuito. Arkay mató a Chuito. Pero ojo que Arkay está a punto de morir porque lo están empujando los monstruos. Qué triste todo ese loot, amigo. Hay armaduras de diamante ahí de Chuito. Queda Pipecito. Queda Luis Alfred. Queda Octa W. Debo decir que hay equipos aquí. O sea, hay un team que si quieren ganarle van a tener que aliarse. Las personas que están aquí, como Octa o Natancio o Luis Alfred, van a tener que aliarse contra los... contra el team, yo creo, si quieren ganar, ¿eh? Pero hay muchos... Chris acaba de morir, güey, por una araña. Chris acaba de morir por una araña. Quedan 5, ok. Quedan 5 personas vivas. 3, 4, 5, sí. 5 personas vivas, de las cuales Pipe y Arkay están en la lista de sospechosos, ojo. O sea que si no tienen su perspectiva grabada o streameada, pues no van a ser acreedores del premio, ojo. ¿Vale? Porque sí. Arkay porque está en team con Pipe y Pipe es sospechoso, entonces se hace sospechoso también. Vale, espero que tengan la perspectiva grabada ellos dos. Vale, estamos viendo. Arkay golpeó a... ¡Uy! ¿Explotó un creeper? Vale, ya el borde ya no se va a hacer más pequeño. Luis Alfred y Octa creo que es un equipo ahora. Creo que se hicieron equipo Luis Alfred y Octa. Ok, Natancio ha muerto. Solo queda Arkay y queda... ¿Quién? Pipecito. Junto. Dos equipos contra dos. O sea, dos equipos. Dos versus dos. Ojo que Luis tiene poca vida. A ver, Arkay tiene casi toda. Pipecito también. La verdad es que pinta mal. Pinta mal con tanto mob. Espérate. No, Octa se golpeó con Luis. No son equipo. ¿Pero qué hacen? No sean tontos. No sean tontos, chicos. Tiene un equipo aquí. Ellos dos son equipo. Ey, Pipecito, campeando, papi. No, ¿sabes qué le digo a los campers, amigo? ¿Sabes qué le digo a los campers? ¡Pum! A los campers no, papi. Bueno, tiró un water drop, se salvó. A los campers no, no quiero que campeen. A esa altura del árbol sí lo soporto. Un poquito, la verdad es que no tanto. Pero es que ahí ya, es que tampoco, ¿sabes qué? Vamos a hacer que nuestro compañero Arkay también tenga que salir. Quiero que peleen, no quiero que ganen campeando. Vamos a espantarlo con unos creepers. Ojo que no se da cuenta ni siquiera. ¿Nadie vio nada? Ok. Bueno, Arkay ha sido asesinado. ¡Uy! ¿Quién murió? Octa murió. Bueno, al menos ya no hay equipos. Al menos ya está más equitativo esto, ¿ok? Ahora sí es la última. Ahora sí es la última. Música épica. ¿Y música épica dónde está? Ahí está. Vale, hay un zombie full cheto aquí con hierro y espada, amigo. Vale, ojo, escuché un creeper. ¿Era a mí? No, ¿verdad? ¿Dónde están peleando, amigo? Pipecito está peleando contra Luis. Ojito. Los dos finalistas, solo quedan Pipecito y Luis. Pero Luis tiene muy poca vida, amigo, y tiene un zombie detrás. ¡Pipe! ¡Luis! ¡Pipe! ¡Luis! Pero Pipe está en mi lista de sospechosos, recuerden eso, ¿eh? Si no tiene grabada la perspectiva, es un F para él. Papi. Vale. Parece que Pipe ha ganado, chicos. Pipe ha ganado la primera ronda. Felicidades, Pipe. Lo estamos viendo. Ojalá tengas la perspectiva grabada. O en stream. La verdad es que no sé. Pero Pipe ha ganado su partida, chicos. ¿Te imaginas que no la tenga grabada? Es que yo lo dije.
Barra staff. ¡Bienvenido! Ok, a ver, Pipe, ¿estás viendo el directo? Necesito que respondas si estás viendo el directo. Escribe en el chat tortilla. Yo tengo guardado todo, lo grabé. Pero Pipecito lo tiene todo guardado, amigo, porque la perspectiva de Pipecito también importa. Solo para saber. Vale, que me respondan nada más. ¿Estás escuchando el stream? Hay que respondan. Un segundito, chat. Va a haber otra ronda ahorita, así que no se preocupen, ¿ok? En la otra ronda van a poder entrar nuevas personas que quieran, o sea, que quieran entrar. Solo que recuerden que tienen que ser muy rápidos. Escribió tortilla, pero no. ¿Estoy sin palabras? Ojito. ¿Pero grabaste la perspectiva? ¿Estará sin palabras porque ganó? ¿O porque no grabó la perspectiva, amigo? No sé. ¿Qué hago? ¿Qué, si, o sea, que sí, necesito saber si tiene la perspectiva grabada o no, amigo. Di tortilla, dicen. Si es el director de tortilla, weona. Ok. Lo voy a preguntar. ¿Tienes tu perspectiva grabada o streameada? Si la tiene y no hay nada raro, perfecto. Uy, amigo, ojalá que sí la tenga porque va a ser muy triste. No la tengo grabada, pero mi compañero la grabó. Uy. Uy. A ver, es que uno puede tener X-Ray y el otro no. ¿Cómo tiene de equipamiento esto? 9 diamantes. Claro, pudo haberlos conseguido hace rato. Uy, 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 uy. Parece que vamos a tener que analizar bien entonces la grabación de su amigo. A ver si no hay nada extraño también, pero... ¡Uy, uy, uy! Estuvo compartiendo pantalla conmigo. Es que eso no lo podemos saber, compañero Pipe. En las partidas de prueba te vimos muy extraño, güey. En las partidas de prueba te vimos muy, muy, muy sospechoso, güey. Aunque he de decir una cosa. Que un peto y una espada, tanta locura no se me hacen, ¿ok? Voy a tener que esperar a analizar la grabación de su amigo, chicos. Pero bueno, veremos la grabación de su amigo. Necesito que la suban sin edición ni nada. Necesito que la suban completamente sin edición a algún lado, lo más rápido posible. Cuando pueda analizar esa grabación, ya decidiré si se le puede dar su premio. Vamos a ir preparando la siguiente, chicos. Los diamantes los consiguen matando. No, o sea, sí creo que puedan conseguir las cosas matando. Nomás que quiero saber, o sea, quiero saber si en la partida consiguieron las cosas. Pipecito o Arcade, necesito que tengan alguna red social donde contactarme o algo. Nada más para saber. Así de rápido. Los tengo en Discord por si quieres verla en llamada. Billy, yo confío en ti, papi. Billy, tú los ves legit. O sea, Billy, yo te conozco, güey. ¿Tú crees que son legit? ¿Que no hicieron trampa? Al rato decía no. Y si era, no, si era. Va retrasado directo, sí, es normal, ¿ok? Estamos decidiendo si se lleva su premio Pipecito, ya que no grabó su pantalla. Si son legit, yo los conozco. No sé por qué no me lo creo. Ay, papi, no sé, no sé. A ver, Pipe no ha salido del, no, Pipe no se ha salido del Minecraft. Tengo grabado desde que dijiste. A ver, podríamos pedirle que comparta pantalla. También esa es una, ¿eh? ¿Quieren hacer una revisión, chicos? La gente está queriendo saber si hizo trampa o no, güey. ¿Qué dicen? Dicen que sí lo revisemos. Ok, puedo hacer una revisión rápida. A ver, Pipe. Dime tu Discord. Pipe, pasa Discord.
Ah, estoy en modo staff, espérate. Vamos a revisar rápido, va a ser una revisión express. Vamos a ver que no tenga... Que no cierre Minecraft, ojo, que no se salga de Minecraft. Que no tenga ningún texture pack ni nada. Vale, a ver. Voy a llamarle a Pipe. Ah, tengo que agregarlo. A ver. Ahí lo agregué. Voy a llamar a Pipe, nada más que me acepte la solicitud. Con que me comparta pantalla de los... ¿Cómo se llama? De los packs de recursos. Y sin salirse de Minecraft, ojo. Porque si sale de Minecraft voy a darlo como que borro algo. Ojito. Ya me agregó, ¿ok? Dejé a Frog solo un poquito. Hola. Hola. Hola, hola. Vale, Pipe, necesito que me compartas pantalla, bro. Mira, mira, es que yo tengo una computadora muy buena, man. Y me tuve que estar en el celu. Ok. Necesito que compartas tus packs de recursos. ¿Qué tal de recursos? Oye, amigo, pero es que con esta calidad. ¿Tienes a Nidex? ¿A tu ex? A Nidex. No, ni idea de qué es eso, amigo. Es que Anidete es un programa de la cual es DSS. Ya, pero es que no estoy preparado para hacer esas cosas. Necesito nomás saber ver claramente tus texture packs de tu Minecraft actualmente, los que estás usando. Su madre, ¿por qué tenía tanto? ¿No puedes compartir tu pantalla desde la PC? A ver, voy a intentar. Bueno, apunta a tu Minecraft. Apunta a tus texture packs con el teléfono, si no. ¿Ok? ¿Me escuchas bien? Sí, si no apunta con el teléfono o apunta con la PC, comparte pantalla. Vale. Putara Rey Gamer. Dale, estoy esperando, bro. ¿Listo? A ver. Que cargue. Calidad Minecraft. Sí, sí, está cargando. Está todo gris. Uf. Uy. Espera. Güey, ¿qué pedo? Mi computadora es regamer. No, si no, hazlo con tu teléfono. Ya fue. Pero necesito que me muestres fijamente la pantalla de Texture Packs. ¿Puedes? Vale, ¿ya puedo ver tu pantalla? ¿Listo? Ok. ¿Abre Minecraft? Vale. Mira. Vale, desde arriba lento. No muevas rápido. Okay. Vale, no muevas rápido. Ok. Ok. De momento todo tranqui. Amigo, entonces, tienes un... No funcionaría. Mira, te lo muestro de una vez. Oy. Casa. ¿Ya ves? Te buguea. No, espérate, no dejes de compartir. No dejes de compartir. A ver. ¿Vas a poner en roca? Porque es que es literalmente... Así no te dicen los pressure packs, Rey, yo te lo digo ya. Ah, no sé. Yo los he probado hace años y la verdad es que sí. Ok, vamos a probar algo. TP... que también algo me enseña, y es que tiene esas cosas, es que da pie a que pueda hacer estas trampas. A ver. Sí, tengo estas trampas, bro, porque esto es un texture pack de la 1.12, las 1.12 no es compatible con la 1.16. No creas. Estoy viendo. Ya, compatible los mapas.
Uy, chat. Está un poquito sospechoso. Es que si no hubiera tenido nada de ese nombre, yo diría, bueno, más tranqui. Pero que tenga un paquete de texturas X-Ray me hace idea dudarle más. Bro. Abre tu texture pack, abre tu texture pack. Te lo juro, yo no pensaba ganar el evento. A ver, el texture pack. Mm-hmm. 1.12. Quiero verla. ¿Sube otra vez? ¿Sube más? ¿Sube más? ¿Sube otra vez? Ok. Vale. ¿Sube más? ¿Falta un poquito más? Un poquito más. Vale, lo que te voy a pedir ahorita es que abras tu carpeta de texture packs y me la subas toda. Hacer completo, bro. Que me subas la carpeta entera de texture packs que tienes. Y así yo después puedo ponérmelos y testear que no, que pues que están todos bien. Pero eso, pues, ya, te tengo agregado a Discord, igual lo vas escribiendo. ¿Vale? Porque tengo que seguir con el siguiente evento. ¿Vale? Me va subiendo la carpeta. O sea, ya está en stream grabada, así que puedo ver cuántos son. Vale, le colgué, chicos, para continuar con el siguiente evento, porque vamos a dar un montón aquí. No ha valido, pero sí está sospechoso, ¿vale? Les repito, chicos, necesito que grabe. Frog, ya puedes irlo reiniciando, ¿vale? Lo guardó en un archivo. Es que no puedes sacar un texture pack cuando estás en Minecraft. Pero bueno. Igual solo tenía un peto de diamante y una espada, chicos. Así que tampoco está tan tryhard. Ya lo verificaré al rato, ¿ok, chicos? De momento él puede ser acreedor de los $100. Vamos con la siguiente ronda mejor. Frog, ¿puedes irlo reiniciando el servidor? Ah, tengo que llamar a Frog. Perdón, no estoy en llamada con él. Ahí está. Ya, perdón, chicos, por este retraso. Son cosas que pasan, son gajes del oficio. Gracias por las donaciones, chicos, por cierto. Frog, ¿ya me contestó? Frog, ya puedes reiniciar el servidor, güey, para que tenga ya todo. Recuerda borrar el user data para que ya no tengan nada. Y hay que esperar un ratito, chicos, en lo que el server se reinicie, ¿ok? Vamos a ir con la siguiente ronda. Igual voy a dar otros $100 al ganador. Este ganador todavía no se los he mandado porque hay que revisar que sí sea real, ¿vale? Que sí no haya hecho trampa porque está sospechoso. Dale la mitad, dicen. Pues está sospechoso, pero voy a esperarme. Ya tenemos en el directo los texture packs ahí con todos los nombres. Por eso le pedí que los mandara lentamente. La IP la voy a poner en pantalla en un rato, compañero Red. Es que acaba de preguntar por la IP, chicos. Y a Pibe, pues lo agregué en Discord, entonces voy a poder hablar con él. Le voy a pedir que pague todos los texture packs para yo revisarlos uno por uno. Ok, me mostró un archivo raro con los texture packs. Vale. Evita se reinicia. ¿Cómo les ha ido, chicos? ¿Ya cayó el drop o se los pongo? ¿Y la musiquita? Aquí. Vale, drop. 8 minutos para que caiga el drop. Ok, está bien. De mientras le doy un traguito a mi café. Les recuerdo y les imploro, chicos, que si quieren participar en este evento y quieren no tener problemas de que, ay, no gané y no me dieron ni premio, necesitaría que estén en stream o grabando su pantalla de alguna manera, ¿vale? O simplemente no piquen diamantes, güey. ¿Sabes? O sea, es que está muy sospechoso, güey, porque Pipe, junto a King Amaro, que son amigos, supongo, en un stream de prueba que hicimos en la mañana, estaban consiguiendo diamantes a lo bestia. Entonces eso me hace pensar raro de ellos. ¿Haz un 2.0 algún día? ¿Ya estoy grabando la pantalla? Muy bien. O sea, lo puedo hacer incluso con un celular, ¿sabes? O sea, si no tienes cómo grabarlo, no sé, pídele a alguien que te grabe la pantalla al menos. Con un teléfono, no sé. Tu hermanito grabando la pantalla, amigo, no sé. ¿Por dónde lo envío? Eso solo lo necesitaría si ganas, ¿ok? O sea, si no ganas, no necesito verlo. Para ahí quiero verte perder, la receta. Vale, yo creo que ya se reinició el servidor.
Vale, sí. TP Frog. ¿Qué no me sale? Creo que ese es. Ah, vale. Ah, espera, pongo el skin. Vale, vale, vale. Modo de creative. Vale, se va a poner el lobby, chicos. Aguanten un poquito. Este centro está bien. La verdad es que... pues no tanto. Es un océano. Aunque podríamos ponerles una base, ¿sabes? Con el... podríamos ponerles una base de suelo, ¿sabes? Así de tierra. Para que no sea tan tonto aquí, tan triste en la pelea. Sí, ¿no? Les ponemos un suelito y ya está. Vale. Que uno de... Que Dani o alguien o alguno de tus... Rex es tu builder, ¿no? Que Rex se encargue de poner al, yo que sé, aquí una basecita rápido. Para que puedan pararse a la hora de la deathmatch, ¿ok? Vale, chicos, estamos probando la siguiente ronda. No va a tardar mucho. Eli, muchas gracias por tu donación. Los drops, chicos, atentos que ya casi caen. Y bueno, al menos la primera ronda estuvo chida. Me gustó. Tú haces el suelo, yo pongo la skin. Vale, vale. Ahí están haciendo... ¡uf, su madre! Bueno, ahí se está haciendo el círculo del suelo, ¿ok? Esto es para que puedan pelear, chicos, y no tengan agua de por medio. Porque pelear en el agua es un poquito feo. Sería épico si al final lloviera. Uy, eso dijo un cieguito, güey. Ah, ¿cierto? Pues sí, podemos poner lluvia y truenos a la final. Ojito que está poniendo esas telarañas con obstáculos. Ojito que hasta se me laguió. What the fuck. Ah, vale, porque pusieron el lobby de Buya. Este lobby va a estar épico. A lo mejor hasta lo reutiliza Buya en algún otro evento. Vale, está bonito. Sí, o sea, aprendieron los lugares donde estaban los diamantes porque están en el mismo mapa. No, no es el mismo mapa. Se reinicia el mapa. De hecho, en el mapa anterior, se dieron cuenta, estábamos como en lugar pantanoso en la deathmatch. Y este lugar va a ser la deathmatch, ¿sabes? El final. Obviamente, esto va a desaparecer, ¿ok? Esto aquí arriba, chicos, va a desaparecer a la hora de iniciar la partida. Pero da igual, ¿sabes? O sea, lo importante es que puedan pelear aquí a gusto. Se va a armar bien. Reiniciaron las semillas, sí. Cada vez que cambie de ronda se va a reiniciar la semilla, chicos. Ok, pues ya nada más que me den luz verde para abrir la whitelist y que empiecen a entrar todos ustedes. Y ya le damos. Hola, si lo oyes mi cumple. Pues muchas felicidades, Sara. Es muy buen día para que sea tu cumpleaños, ¿ok? Los drops todavía no caen, ¿no? No me espanten con que todavía haya con los drops, a ver. Quedan 4 minutos con 40 segundos para que caigan los drops, así que no se preocupen. ¿Qué versiones? Estamos en... Rex Osman con diamantes. Estamos en la versión 1.16.5. La IP la voy a poner en un momento en pantalla, junto con el puerto y todo, y así, ¿vale? Para que puedan entrar. ¿Están poniendo de casualidad diamantes en el centro? Porque estaría interesante. Ah, no, pero también estaría cheto para la gente que venga, ¿no? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Vale, estamos esperando que me digan. ¿Cómo se registra? Cuando entras al servidor, chicos, solo tienes que poner barra register, espacio, y sería la contraseña que tú quieras. En plan, un ejemplo, Silvio123, espacio, Silvio123, para confirmarla, ¿vale? Los pongo, pero tal, ¿sabes qué? Yo creo que mejor no, porque van a venir. Cofres misteriosos en el mapa, eso podría estar interesante, pero que no se vean. O sea, que yo no los vea en el stream. O al menos que no vea cuando los ponga, ¿sabes? Porque si los ponemos en el centro, van a saber y van a venir corriendo al centro, ¿no? Bueno, pues si todo sale bien, vamos a sacar más eventos, chicos. Se está preparando la siguiente ronda, no se preocupen. ¿No estás en la 1.17? No, estamos en la 1.16.5, chicos. Yo te amo, siempre te he amado, muchas gracias. Yo también los amo mucho. También agradezcanle a Buya, chicos, que está regalando un montón de drops para poder darles a ustedes. A los que están viendo el directo. Ojito, crack. Silvio, ¿cómo gano los drops? Al ver el directo. Solo tienes que verlo. Y bueno, el premio gordo de $100 te lo puedes llevar si ganas la partida contra todos los jugadores. Y aparte, si no haces trampa, ¿no? Si demuestras que no hiciste trampa grabando tu pantalla o algo así, pues mejor. Silvio, ¿qué cuentas? A veces cuento números. A veces cuento dinero. A veces... ah, ¿qué le pasaba, no? Nada, todo bien, todo bien. Espero que se les esté pasando muy bien, chicos. Ya abro whitelist, dale. Te lo iba a escribir, pero estamos en llamada, se me olvida. Sí, yo creo que ya. O sea, que vaya a poder entrar toda la gente. Les pongo la IP en pantalla, chicos. Aprovechen. ¿Qué pasó con Pipecito? Pues me está subiendo sus packs de texturas a Mediafire.
Sí, lo está subiendo, pero son 790 megas, entonces va a tardar un poquito. No se preocupen que al final del directo lo revisamos. Igual no puedo pagarles en este momento, sino al final del directo, ¿vale? Ahorita me voy a enfocar full en el directo de Minecraft. Vale, yo pienso que ya pusieron like algunos. Ya se llenó el server. Ya no sé si entraron. ¿Entraron o no entraron? ¡Holi! ¿Cómo andamos? Yo quiero pensar que sí entraron, ¿no? Súper rápido. La verdad es que sí, pero igual está sacando gente y de los que no se pueden registrar, entonces sí pueden entrar. Mira, acaban de salir 25. Ahí es cuando otras personas pueden entrar. Recuerden, chicos, porfa, graben su pantalla de ser posible. Los teams solo se pueden de dos máximo. Aunque estoy pensando que para hacerlo un poquito más justo, si hacen equipo, no quiero ver que estén golpeando a alguien al mismo tiempo entre dos personas, ¿vale? Como pasó hace rato. O sea, sean justos. Dejen que uno se pelee contra el otro y ya está. Uno versus uno. Eviten las peleas dos versus uno para que no sea feo. Busco team, dicen. Ay, qué bonito. Pues estamos dejando porque, miren, la gente cuando salen aquí en rojo es que lo sacó. Porque no se pudieron registrar, porque se equivocaron, se tardaron, no sé. Liberen a las bestias, dicen. Que ya están listos. Hola, guapos. Vale. ¿Qué dice? ¿Los liberamos? ¿Ya los sacamos o qué? ¿Ya está todo listo, Frog? ¡Ay, mira! ¡Ahí entró Isabela! ¿Cómo estás, Isa? Esta vez sí lo lograste. ¿Pero qué dijo en el chat? Uno sex. ¡Ey! Vale, vale. Dijo unos segundos, Frog. Ok. Creo que vi que Isabela entró. No, no sé exactamente, pero creo que sí. Qué agradable. Por cierto, Isabela es de los top donadores de Bulla, así que sigan su ejemplo, chicos. Güey, ¿cómo me uno casi? Es que ya se llenó el server, está 100 de 100 ahorita. Entonces, no se puede. Enrique, gracias por la donación. ¿Me pueden decir cómo se entra a un servidor? Soy nueva. Rosa, la verdad es que estaría complicado explicártelo en el chat. Cualquier tutorial de YouTube te sirve. No puedo grabar porque no... Porque no sé, pero puedo hacer team contigo. Es que no voy a hacer team con ustedes. Les prometo que en otro evento yo participaré, ¿saben? Un evento ya que tenga más tiempo para prepararlo, ¿sabes? En plan dos semanitas ahí que tenga. ¿Ya cayeron los drops? Vale, perfecto, así les pongo más. Les pongo los drops y yo creo que a lo mejor ya está listo. Vale, a ver, vamos a ponerles, voy a tirarles 9 cajas. 9 cajas para que se las diviertan, ya que para que las aprovechen, para que las usen, para que las huelan, para las saboren. Vale, ya nada más cuando me digas. Ah, pues. ¿Listo, chicos? Pues ya dale. Nos van a temperar a todos, chicos. Prepárense para el éxito. Ahí está. Perfecto. Van a explotar ahorita. Ahí está. Ahora sí, corran. ¡Corran por sus vidas, chicos! Vale, pongo en modo staff y me voy volando. Vale, gente, ya se la saben. Corran, divídanse, equípense, hagan todo lo que quieran. Estoy en tu directo, saludos de Colombia. Un saludo, Bush Volcano. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. ¿Tienes el chat de voz activado o no? El chat de voz activado. ¿El de Bulla? No, lo tengo desactivado ahorita mismo para que no me distraigan del stream. Es un momento épico. Nunca ha tocado un drop, esperemos que hoy no sea ese día. Digo, esperemos que hoy sea ese día en el que si te toque. Bueno, sí lo dije bien, ¿no? Esperemos que te toque, pues. Entré y me sacó, no me dejó loguearme. Bueno, ya fue. Es que seguramente porque entraron muchas personas, ¿vale? Es que eso suele pasar. Como hay un montón de... Hay 98 jugadores ahorita. Algunos a veces los saca por el propio lag. De hecho, el lobby... Ahí está el lobby que se va a desaparecer ahorita, creo, ¿no? Me caí del mundo, dice Amame Goku. Vale, estamos cargando el lobby. Ahí está. Vale, este va a ser el centro donde va a cerrar la zona. Igual aquí pues podemos poner enemigos, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver a la gente mientras. Vale, vamos a espectear, a ver. Nico mató una vaca, nada especial. ¿Qué está haciendo nuestro compañero Bush Volcano? Todos están crafteando, todos están tranqui, todavía no se han metido a minar. Qué raro, yo sería lo primero. Ah, mira, Jaime ya está minando. Un poquito. Un poquito está minando, pero ya está minando, chicos. O sea, algo está haciendo, ¿no? Mínimo. Oye, por cierto, Rikes es el builder, ¿no, Frog?
Ah, los de Voy a mandar un mensaje que les gustó mucho, ¿eh? Lo quieren usar para sus redes sociales o algo así. Así que, felicidades, Rice. Saludos de México, de Ciudad de Mante. Un saludo a todos los de México y a todos los demás países también. A Argentina, Chile, Ecuador, España, yo qué sé, donde estén viendo. Hay un montón de países, no me los sé todos. Vale, gracias por las donaciones a todos también. Que alguien lo dijo en el chat, pero también se los digo yo. Gracias, mijo. Vale, vamos a ver qué están haciendo por aquí. Digo, los primeros minutos son muy chill, chicos. La gente empieza a picar tranqui. Uy, se cayó. Se cayeron juntos, ok. Tenemos 7 minutos de pura paz. No hay Nether, por cierto, exactamente. No hay Nether, así que la gente que quiera entrar al Nether no va a poder. Viva Chile, soy de Guatemala. Un saludo, Guatemala. Vale, vamos a ver si me tepea de casualidad a alguien que esté... este ya está minando. Chuito, Chuito fue el que se tronaron en equipo. Chuito mató a muchos en la anterior ronda, O sea, si hubieran top killers y top... Yo hubiera dado premio al ganador y al top kills, ¿no? Eso hubiera estado cool. Tal vez para próximos eventos lo tomo de idea. Pero Chuito, no me tumbes, papi. A ver, voy con otro. Vale. Este encontró una mina abandonada. ¿Y qué encontraste aquí? ¡Ay! ¿Qué encontraste aquí? ¿Lord Fuego? ¿Algo interesante? No. Parece que no. O sea, solo está picando madera. Lord Fuego, me decepcionas, amigo. Debería estar picando. Ojo, aquí hay un equipo. Strike Force y Slayer Shadow. Vamos a ponerle un nombre. ¿Strike Shadow o Slayer Force? Suena bueno, Slayer Force, O sea, Strike Shadow y Slayer Force suenan súper bien. What the fuck. Deberían ponerse esos nombres ustedes dos. Tienen alguien allá arriba, pero todavía no hay PvP. ¿Cuál suena mejor? ¿Slayer Force o Strike Shadow? No sé, me gustaron los dos nombres como para que sean equipo. Vamos a buscar a otra persona. Ay, me tepía dos, ok. Matinator está aquí junto a... ¿A quién? Ah, no tiene equipo. ¡Portal abandonado! Ah, ya lo habrán looteado, ¿verdad? Sí, ¿no? A ver. Sí, está vacío. ¿Este bloque? ¿Tengo texture pack? Este bloque no lo reconozco. Obsidiana llorosa. ¿Por qué la ve azul? ¿Será por esto? A ver. Ah, sí, por el programmer art. Tiene un texture pack. Ok, perdón, me espanté. Ok, Matinator está solo. Vamos a ver a alguien más. Este está minando, ojo. ¿Quién es? Nicolás. Vamos a ponernos en espectador. Vamos a ver su mina. Una mina bastante normal. Bueno. Más o menos, sí. Está, ¿sabes qué? Sí. O sea, habrá picado acá... Beto, a saber cómo se salvó. Ah, picó por aquí. Vio lava, giró, bajó. Dijo, bueno, yo no quiero lava, bajó más. Mira, a menos que encuentre diamantes directamente, estaría muy extraño, ¿no? De momento, Juanito es el primero en encontrar diamantes, creo. Vamos a ver, Juanito, cómo es tu mina. Uy, otra mina curiosa, Juanito. Una mina muy curiosa, Juanito, yendo hacia abajo y encontrar diamantes. Estos momentos son un poquito sospechosos, chicos, pero bueno, no pasa nada. 4 minutos con 20 segundos se desactiva el PvP. 95 jugadores. Nadie ha muerto de momento, ¿no? No, nadie ha muerto. Esperemos. Uy, alguien muriendo ahí. Ricard Gamer. TP Ricard, creo que está quemando, ¿no? Sí. Ricard Gamer está a punto de morir. ¡Lo presenciamos! Se murió. Pobrecito, amigo. Habrá caído en lava y habrá subido y se murió. Ok, Fecnix encontró diamantes. Vamos a ver qué tal está su mina. Otra mina demasiado extraña. Y a la vez, no. No, sí, está demasiado... Es que, ¿saben cuáles son las probabilidades de que piques hacia abajo y te encuentres diamantes? O sea, Bipaul encontró. Bipaul. Ok, Bipaul encontró diamantes. Otra mina bastante extraña. Como se dan cuenta, o sea... Bajan... Y encuentran. Si se dan cuenta, todos están teniendo como que la misma suerte, ¿no? Esta de bajar y encontrar así. Sospechoso, sospechoso. Ya veremos si encuentran de nuevo. No sé. ¿Ustedes qué dicen? Yo les digo, estas personas tienen que grabar su perspectiva si quieren poder ganar su premio.
Vamos a ver si ya nos subió para descargar este el texture pack. No, todavía no. Ah, ya puedo minimizar la IP. Ahí está. Bonito fondo de Spider-Man, espero que les guste. Por cierto, el 17 de diciembre ya sale la película de Spider-Man, ¿no? La de la 3. ¿La van a ir a ver al cine? ¿O se van a esperar? Eso se llama X-Ray, ¿tú qué dices? A ver, podrían estar disimulando ahorita mismo que pican ahí y no encontraron nada. Siento que si yo fuera un tramposo lo haría. Ojo, encontraron diamantes Leandro y Leandrobol. Ok, y ahí faltó, ok. Algo legit, porque pues miren eso. Se le está quedando uno y no se dio cuenta. Yo creo que si tuviera hacks, fácilmente hubiera sido como de que voy a picarlos todos. No, pues ahí hay uno. Y acá hay más. ¡Ay! ¡No veo nada! Ahí hay más. Bueno, aquí hay lava. No sé, Leandro de momento no entra en mi radar. Pero bueno, vamos a ver quién más consigue. ¿Quién ha conseguido de momento? ¿De casualidad alguno consiguió mientras estaba viéndolo? Leandro, Fabián, no. Ok. Barraquita, alguien puso en el chat. Ojo, Chuito encontró diamantes. Uy, Chuito. Uy, no, Chuito. ¿Me estás diciendo, Chuito, que eres un sospechoso ahora? Mira, que hay otra persona sospechosa, Fecnix. Pero a ver, vamos a pectear a Chuito un poquito. Leandro volvió a encontrar diamantes. Ah, vino a picar. A lo mejor escuchó el stream y vino a picar lo que les faltó, ¿eh? Porque sí, picó el de aquí. Bueno, aquí tenemos a dos sospechosos. ¿Quién picó? Lápiz, ok. JD, ese era uno de los sospechosos. JD, que tiene un nombre súper raro. Es que, amigo, es anormal esto. ¿Tú qué opinas, Frog? Que está como que muy extraño que piquen hacia abajo y encuentren diamantes así luego, luego. Picnic salió de la partida, ojo. Te extraño. Soy un crack, ha minado diamante. A ver, soy un crack. Ok, se ve nice. ¿Habrá encontrado el diamante ahí en el agua? Ok. Silio con X-Ray. Yo estoy en modo espectador, o sea, yo puedo ver todo. Pepe activado, chicos. Ya se pueden ir matando. Vamos a ver a Goel Gamer, que acaba de picar como 30 diamantes. Un poquito extraña la mina, pero mira. Todos comienzan con una bajada hacia lo bestia, hacia abajo. Lo cual está extraño, pero a la vez no tanto. O sea, porque si quieres bajar rápido para picar, podría ser tu solución, pero te puedes morir. Enrique, gracias por la donación. Otra vez JD encontró diamantes, amigo. Acabas de picar más. Ok. Valareso está picando diamantes. Vale, este los encontró en la lava, me imagino, ¿no? Esto sí es más legit. Vale, TP Catfor. Ok, él también encontró diamantes en una zona. Oh, bueno, espérate. Ok. ¿Por qué picas para allá? ¿Hay algo ahí o qué? Vale, vamos a espectear a nuestros sospechosos número uno. Ve el inventario. Podríamos. No tiene dos pantalones, creo que se buguea el pantalón, ¿eh? Es que creo que está bugueado el pantalón. Pero tiene un pantalón, una espada y un diamante. ¿Qué hice? Ok. ¿Moriste, Isaac? ¿Por qué moriste?
Vamos a ver cómo va nuestro hombre. Ay, me puse. No veo nada. ¿Puedo ver tu inventario? Creo que necesito como distancia para poder hacerlo. No me deja verlo. Ah, vale, que salga. No, pero es que si no sale no puedo verlo. Vale, ahorita lo vemos. Vamos a espectear a este hombre. Voy a evitar decir los nombres de ahorita de quién estoy especteando, porque sospecho, ¿ok? Si están escuchando el stream, no sea la mejor opción. Vamos a ver si son tramposos o no. De momento no han encontrado. Silvio, dime que hay tercera partida. Es probable, o sea, si apoyan mucho esta partida, puede que haya una tercera más, ¿ok? ¿Qué está cocinando? Hierro. Vale, nadie más ha picado diamantes. A ver. Este hombre está en la capa. Ay, perdón. Está en la capa 54, nada asombroso. Se va a encontrar con un creeper. Y bueno, varios creepers. Un esqueleto. Uy, si bajar ahí. Mira todo lo que hay allá abajo, what the fuck. Ahí está un zombie Gucci, amigo. Ok, el primo. ¿Cómo lo escribo el nombre? Ok, el primo encontró diamantes. Normal. Vale, otra persona. He picado diamantes. Vamos a ver qué tal le va. Vale, una mina bastante larga. Supongo que podría ser. Me mataron los lepismas y abajo había diamantes. ¡Lepismas! ¿Me está diciendo que encontraste lepismas? Ni que estuvieras en el portal del End, what the fuck. ¿Te imaginas que estaba uno en el End? El chubito está pidiendo team. Vale, voy a temperme mi sospechoso número uno. ¿Me puedes teletransportar a alguien, please? Isa, creo que tú puedes, porque estás en modo espectador, ¿no? Con el número uno puedes temperte a alguien. O sea, dale al uno y dale otra vez al uno o al dos. Vale, vamos a ver, porque hay otra persona que está agarrando. Aquí. ¿Cómo está tu mina? Bueno, pues sí está bastante larga esta. ¡Oh, no! Esta mina sí se ve más legit, ¿sabes? Mira, o sea, mira cuánto ha minado de lado a lado. Sí, no, esto sí me da flojera. Esto lo tomaré como que es legítimo. Vale, voy a ir con mi sospechoso número uno. No digo su nombre. Ya está saliendo, ok. ¿Cuál es la IP versión? Estamos en la 1.16.5. Estamos en un evento de PvP. Patrocinado por Bulla y por mí. Puedes espectearme, dicen. Ok, otra persona acaba de picar diamantes. Uf, bueno. Ha picado un montón este hombre. Se la perdono. Goel, tú me suenas. Ah, mira. Bueno, pues los encuentro. ¿Quién más? Silvio, aquí morí por los lepismas. No te estoy viendo, amigo. Hazte TP a mí. No, no me pidan que me haga TP así nomás. Estoy verificando, chicos. Este hombre había encontrado diamante hace poquito. ¿Están peleándose ahí arriba? ¿No? ¿Son equipo? Creo que sí. Ojito. ¿Puedo hacer su inventario? Si me dejara. Ahí está. 11 diamantes. Un poquito demasiado. Vale, este hombre está encontró diamantes, pero se ve como una mina buena, ¿no? De hecho, ahí tiene más diamantes en el lado, pero de aquí que los consiga. Este hombre está picando a un ladito. ¡Ojo que le sale! ¡Ah, le salió lepisma! ¡Oye, yo no sabía que salían lepismas, amigo! ¡Qué cool! Y le pone bloques, güey, para que no venga el pescadito. No lo vaya a matar. Vale, acaban de matar aquí a alguien.
Está robándole su loot, tranqui, ok. Vamos a tepearnos. Ojito. Cristian acaba de picar diamantes, a ver. Me da risa porque... Ah, ¿saben qué? La única forma que se me ocurre que puedan picar diamantes también de una manera fácil es que alguien le esté diciendo dónde picar, ¿sabes? Alguien que esté muerto. Mira, por ejemplo, Error acaba de picar, creo, sí. Pero tiene un compañero llamado Caleb. Christian volvió a picar. Un poquito extraño. A la próxima igual team, dicen. No sé, ya veremos. O sea, si vemos a alguien muy con mucho diamante, nos vamos a dar cuenta que obviamente no fue legit. Tengo un ajolote. Es que en esta versión no están, ¿o sí? Están en la 1.17. Vale, aquí no hay nadie. Todavía en el centro. Hay un montón de bichos en el centro, ¿eh? Esto va a estar complicado por esa parte. De hecho, hasta podríamos ponerlo... ¿Pacífico de momento? No, olvídalo. Vamos a buscar gente de mientras. Va a tepearme a alguien random. Ok, está picado. ¡Oye! Amigo, ¿tienes diamantes allá abajo? ¡Míralos! ¡Javi! No los he encontrado. Ya los encontró. ¡Eh! ¡Qué bonito! Justo entramos en el momento en el que los encuentra. O sea, estaba picando un hierrito y porque se cayó el hierro quiso bajar. Vale, a ver. El David. Ok, encontró diamantes. Es que estos giros así tan repentinos, como hacia abajo, están muy extraños, güey. Te lo juro, no sé. Está extraño. Matías picó un diamante. Bueno, está minado más. Vale, este hombre también ya picó otra vez diamantes. Oye, este güey tiene muchos, ¿no? Vamos a ver su inventario. Uy, tiene muchos. Tiene muchos diamantes. A ver, vamos a ver cuántos diamantes tiene este hombre. Pero tú acabas de picar diamantes, ¿dónde están? ¿Me tepea otro? Vale, el borde ya se viene. Vamos a ver si cuántos diamantes tiene. Uno, casco, pico. Bueno, no está tan tryhard. Tú. Déjame ver tu inventario. Casco y espada, ok. De Victo, este no había encontrado diamantes antes. Este sí lo veo muy legit. Se ve que se... ¡Mira! ¡Acabo de encontrar más! Se ve... Oye, ¿y el diamante? ¿A dónde se le fue, amigo? ¿Por qué no puedo ver el diamante? ¿Se habrá bugueado el diamante en él? No sé. A lo mejor tiene un tiempo el diamante para aparecer en su inventario, no sé. A ver, Midas. Tiene dos diamantitos, pobrecito. A ver. Aquí hay dos amigos compartiendo el tiempo. Nada grave. Uy, este hombre... ¿Cuántos diamantes has encontrado, compañero? Pero déjame abrirte a ti, ¿no? Vale. Está normal. A ver. Choclo está normal. Vale, uy, voy a ver cómo va uno de mis sospechosos, número uno. Tiene una espada, pantalón y un diamante, ok. Está normal. Nada del otro mundo. El borde ya se está reduciendo, chicos. En cualquier momento se cierra. Dale, de hecho, está a 900 bloques el borde, ok. O sea, y el borde final queda en 50. Para que se vayan haciendo una idea. En 13 minutos... Uy, no, el número prohibido. En 13 minutos termina de cerrarse el borde hasta el fondo y ahí sería la final por completo. Vale, vamos a esperar a otra persona. Ojito, soy un crack. Está contra... Acechando a Agus. ¿Cómo se llama? Agustín.
Sí, soy un crack. Estás echando a Agustín. Aquí hay otra persona, ojo. Nico. Nico mata a Agustín. Ojito, soy un crack. Vino a salvar a Agustín. Ojito. ¿Le hace team? Ojito, ¿le hace team? Se hicieron team. Mejores amigos por siempre. Amigos, acaban de ser mejores amigos. Pondría la canción de Kimi no Torinagena, pero pondría en copyright. Así que ni modo. Andy Gamer. Andy Gamer, tú eres el que se escapó del anterior, del borde, ¿te acuerdas? Sí, ahí está. ¿Qué onda, Andy? ¿Cómo andamos, papi? Uy, me espanté. Andy se ha perdido contra un jockey. Se llaman así, ¿no? Los jockey. O jockey, que son las arañas que tienen a un esqueleto montado. ¡Ojo! Galaxa viene por Andy. ¡Ojo! ¡Ojo! Andy se puso el hacha. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué está haciendo Andy? Vale, ojo. Chequé que tuviera la invisibilidad porque estuvo un poquito extraño. Vale, vamos a ver quién se mata aquí. Hay una persecución de Andy contra... ¿Quién era? No vi su nombre. Se me olvidó su nombre. Uy, ¿por dónde se fue? ¿Por aquí? Uy, creo que va a valer, ¿eh? ¿Tus compañeros Gela o Gale? Bueno, ya murió. Galax. Galax Games se encontró con Andy, amigos. No le gustó nada. Se lo tronó, se lo machacó y le hizo lo que no quería. Adiós, vas a provecho. Vale, vamos a ver quién más está. Vamos a expectar a alguien más. Uy, este hombre tiene un montón de esqueletos. Olxis, ¿cómo estás? Se lo están matando los... dos... ¡Uy, pelea de esqueleto! A ver, siguiente persona. Ojo, a ver. Ugu Dap. Ugu. Bonito nombre. A ver, vamos a ponernos en... ¡Uy, le va a llegar el borde, amigo! ¡Y no lo sabe! ¡Le va a llegar el borde y no lo sabe! ¡Pobrecito! ¡Pobrecita! Estás muerta. O muerto. Y se tapa. Y se puso un bloque ahí porque dijo... No me gusta. ¡Uy! ¡Ojo! ¡No! ¡Tocó tu horno! ¡No! ¡Sí! ¡Ojo! Ojo que a lo mejor sí es salva. No, pero está en una esquina. La tiene horrible, amigo. ¿Cómo va a escapar de esta? ¿Cómo va a escapar de aquí, Hugo? Necesita escapar. No vas a poder escapar por ahí. Era para el otro lado. Creo que vamos a presenciar la muerte de alguien más, chicos. Ojito que ya le llegó. No se le esperaba. ¡No! Ojito, con la velocidad del pico. Un pico de hierro. Pico de hierro va justito. Le da justito la velocidad. Está peleando por su vida. Pero si le alcanza este borde de aquí, va a tener que ir en diagonal. Entonces ahí es cuando se va a morir, amigos. Es imposible que se salve. Si vas para arriba, se va a atorar más. Amigos, si salva a Ugu, sería un milagro. Sería un milagro entero. Le proclamo ganador o ganadora. Le daba los $100. Imposible salvarse de eso. F Ugu. ¡No! Adiós, Ugu. Se está dando un poquito el borde en hacerle el daño, ¿eh? Pero ya no puede picar. Ahí está. Valió popo. Bueno, continuamos con el siguiente, ¿no? Vamos a ver si hay alguien más en aprietos. A ver, vamos a ver a Mimi Tulipán. No, ese está abajo, está arriba. Hay alguien aquí. ¡Uy! Hay dos personas aquí abajo. ¿Y el borde? ¡Uy! Está lejitos el borde, amigo. Está lejitos el borde. Aún le falta. Vamos a ver quién está cerca de... O sea, quién está cerca de la muerte. Quiero ver quién está así. No sé por qué, es como los momentos que más me gustan. Ver cómo está uno a punto de morir, escapando ahí para sobrevivir. Todo. No, mira, aquí tenemos dos personas peleando. Bushed y Alan. ¡Uy! Bueno, el Bushed Volcano, un saludo, bro. Le tronaron, tiene el borde aquí a un lado, pero no creo que le pase nada a Fabi todavía. Está en buena posición, vamos a ver a Chuito. Chuito está peleando contra Mimi. Ojito, Mimi está un corazón. Uf. Estaba, amigo, un corazón, ¿sabes? Vale, vamos a ver a otra persona. A Goel. Uy, Goel, ¿estás...? Estás todavía en una buena posición, pero... Pero no te quiero alarmar. Si no sales ahorita, estás muerto. ¿Qué decirte, bro? ¿Qué decirte? Que viene Discord, me están diciendo. Mira, de hecho son dos personas, Goel y Deva. Uy, parecen novios.
Porque me dicen que mire Discord. ¿Será importante? Vale, ya he pasado los texture packs de Pipecito. Los voy a descargar de momento. Los voy a poner en mi... en mi carpeta de Minecraft. Un segundo. Y al rato revisamos cuántos eran en total. Vale, Goel está picando para salvar a Deva. No, porque tienen ya el borde aquí. Ya lo estarán viendo, ¿no? Ya han dicho... ¡No, manches! ¡Ahí viene! En cualquier momento... ahí está. Ya se apareció. Ok. Pues Goel y Deva la tienen complicada. Uy, no, hay un montón de diamantes allá. Si siguen picando hacia adelante van a encontrar diamantes. Vamos a espectar rápido a alguien más. Ahorita volvemos con ellos. Das Forever está aquí arriba. Quiero ver a la gente. Uy, Das Forever está hasta encuerado, amigo. No tiene nada de armadura. Espérense, mira, 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 mira. Que cargue. Ahí está. Das está sin nada, amigo. Se lo van a romper de una. Ok, vamos a ver otra vez a Goel. ¿Cómo va con Deva? Están subiendo. Están haciendo una subidita, pero uff. Van justo hacia una montaña, amigo, lo cual está más peligroso, ¿sabes? Por la subida. Debo decir, tienen dos picos. Tienen pico de diamante y pico de hierro. Por lo tanto, van más rápido picando. Están haciéndola muy bien, ojo. El trabajo en equipo que están haciendo, brutal. Brutal que estén picando hacia el mismo tiempo. A ver si no se atoran. Vamos a poner los drops, porque creo que ya acabaron. Ah, un minuto para que terminen los drops, ok. Un minuto para que terminen los drops, ok, ok, ok. Ok, pues no creo que se mueran. Yo creo que si se salvan con la velocidad que están teniendo, sería raro que mueran. Vamos a ver otra persona de momento. Vamos a ver a Chuito, ¿qué está haciendo? Él estaba matando a otras personas. Uy, la cantidad de cosas que hay aquí, what the fuck, con Chuito. ¿No le llega a nadie? No. Vamos a ver ahora a... Soy un crack. Está en el centro cocinando su carne. Ok. Hay teams de 4. No se preocupen que si hay team de 4, los mato. Tú solo dime quién es. Vale, aquí Edwe, como se diga su nombre, y Juanito están aquí, un team de 2. De chill, de tranqui. Ya ven que permití los teams, pero traten de no matarse así 2 versus 1. Dejen que se peleen 1 versus 1 las personas. Porque si matan entre 2 a 1, va a ser muy puerco. Ok, ojo, aquí pelea. Chuito contra Edwe. Ojito lo que acabo de decir, la realidad que no pueden salvarlo. Y Edwe creo que estaba con Juanito. ¡Ojo! Bueno, Edwe ya no está con nadie, ¿eh? Edwe ya no está con nadie. Me hicieron 2 versus 1. Tristemente, como no lo puedo ver, tendrías que mostrármelo en grabación o algo, ¿eh? Juanito se quedó solo. Vamos a espectear a alguien más. ¡Uy! ¡Murió Deva! ¡Murió Deva! ¿O sea que Goel se va a morir? ¡Goel se va a morir! ¡Qué pedo! ¡Yo los vi súper bien, amigo! ¡Adiós, Goel! ¡Adiós, Goel! Estás en la misma situación que Hugo. Y Hugo hace rato. ¡Amigo! ¡Deva se murió! Chuito 2 versus 1, pero Chuito no tiene team, que yo he visto, ¿sabes? Lo he visto solo. Tiene pico de diamante, lo cual le hace más veloz, pero no, amigo, es imposible que se salve. Sí, no. A menos que el borde se cerrara ahorita, pero le quedan 300 bloques al borde. Sí, ya se quedó parado. Hay diamantes allá abajo. Bueno, amigo, te quiero. Duraste. Se intentó, ¿sabes? No siempre se puede ganar. Un saludo a tu mamá. Adiós. Bye, ya muerte, ¿no? Gracias. Vale, continuemos, chicos. ¿Dónde están las siguientes? Alianas. Vale, está arriba. Andy estaba arriba. Uy, ¿tiene alguien aquí? Juanito hizo team con Juanito. Andy y Juanito hicieron team ahora. Vamos a ver a Nega 812, ¿eh? ¿Está bajo el agua? ¿Te imaginas que quiere campearla? Pues tiene el borde medio cerca, ¿no? O sea, bueno, no. Sí, no, ahí está el borde, pero ahorita vamos a espectearle, vamos a ver. Vamos a ver ahorita a Juanito. ¿Cómo va Juanito con su compi? Todo bien. El borde ya está cerca de cerrar, ojo. Le faltan 250 bloques. Vale, vamos a ver a los que están en la siguiente página. ¿Ya no hay siguiente página? Me está diciendo que solo quedan 7 personas vivas. Solo quedan estas personas vivas, bro. Chuito, que está peleando. ¡Uy, tiene un Ender Pearl! ¡What the fuck! Está peleando con Soy un Crack y tenía un Ender Pearl. ¡Lol! Ok, Chuito contra Soy un Crack. Ojo, que creo que va a ganar Chuito, no sé por qué. O sea, Chuito es una bestia. Pero también está en la lista de sospechosos, Chuito. Así que esperemos que esté grabando su pantalla, porque él está solo. Aquí, pues al menos a Billy yo lo conozco y él nos dijo que Pipecito no está haciendo trampa, ¿no? Pero también quiero ver los texture packs. Vale, Chuito. ¿Era mi Ender Pearl? Ah, ¿era tuya, Slayer? ¿Se puede romper la piedra porque me ha hecho Chocluro? ¿Cómo? Sí, sí puedes romper la piedra. La de la parte de acá al final, sí. ¿Porque hay alguien abajo o qué? No va nadie. La piedra del círculo, sí, sí la pueden romper. No pasa nada.
Vale, vamos a ver a Choclo Pro, ¿qué está haciendo? Está por aquí, está al Tranqui. Vamos a ver a Soy un Crack. Él estaba escapando de Chuito. Vamos a ver a Andy Gamer. Andy me cae bien después de que salvó de la manera esa épica. Tiene el board aquí cerca. Están medio... A ver, iba a decir campeando, pero es verdad que todavía no se ha cerrado el muro. Voy a perdonarles esto. Vamos a dejar que crucen. Recuerden que si los veo haciendo una torre muy alta, les spawnearía creepers. Porque soy una bestia, soy una bestia. No perdono. ¡Nium! ¡Nium! Ay, me salí. Vale, hay un montón. A lo que sí, hay un montón de enemigos, ¿eh? Hay un montón, montón, montón de enemigos. Vamos a ver, Chubito, cómo va. Aquí tenemos a Nega812. Tiene una mini torrecita, pero le va a llegar Chubito. Parece que le van a dar muy duro. ¡Uy, uy, 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 uy! Nega ni se entera, amigo, ni se entera. Ni se entera, ni se entera, mira. Ahí va. ¿Te imaginas que era en equipo? No, así lo va a matar. Ni se entera, amigo, ni se enteró. ¡Pobrecito! O pobrecita, ojo que tiene escudo. Ojito. Ojito. Se fue por debajo del mapa. ¡Uy, se va a ahogar! Se van a ahogar, amigo, se van a ahogar. Se van a ahogar. Se van a ahogar. Le queda medio corazón. ¡Uy! Y Chubito, ¿cómo vas a respirar, amigo? ¿Lo tienes? No puedes, tienes el borde ahí. Chubito, te vas a morir ahogado, papi. Te vas a morir ahogado. Se va a morir ahogado, amigo. ¡No! ¡Qué riesgoso! ¿Qué le pasa, Chubito? Tres corazones, amigo. Dos corazones y medio. ¿Qué le pasa? Es una bestia. Andy está a punto de morir. Quiero ver a Andy. Espérate. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? No sé, no puedo ver. Andy. Andy, vale. Andy está chileando. Soy un crack que está aquí arriba. What the fuck? No se me cargaron los bloques, me imagino, ¿no? Porque no los veo. Ok. No me cargan esos bloques donde estará parado nuestro compañero Soy un Crack. ¿Había alguien en la mina? A ver, pues voy a ponerme un espectador y vamos a espectar a los que faltan, ¿ok? Chubito. Chubito que... No sé qué le pasa, amigo. Una bestia, una bestia. Soy un crack que está haciendo... Esto, si sigue haciéndolo, lo voy a tomar como camper. Y le voy a poner creepers, ojo. ¿Vale? A nuestro compañero Soy un Crack. Queda avisado. Vamos a ver a Andy Gamer. Lo mataron los monstruos a Andy, amigo. Pobrecito. Y el último, Juanito. Juanito contra Soy un Crack y Chuito. Los tres. Las tres bestias del roleplay. Arre, ¿eh? Ya el board está horrible con tanto mob. También por ese lado lo entiendo que estén haciendo sus torres, ¿sabes? Mira, creo que se va a morir ese compañero, ¿eh? Nuestro compañero Juanito creo que va a morir. Creo que va a morir Juanito por los mobs, amigo. Bajer y Pelén. A ver, podríamos hacer algo justo y ponerles en pacífico. Vamos a hacer eso. ¡Pum! Se fueron todos, amigo. Vale. Barra time set. Vale, vamos a ponerles el clima. Weather Thunder, ¿vale? Para que tengan truenos. ¡Ay, no! Me regresé a alguien. ¡Ah! Chuito aquí. Con lluvia, con truenos, música épica. La otra, la otra, la otra, la otra. Ojito. Eso me recuerda a los juegos del calamar. Ojito. Soy un crack, está... Vale, Juanito. Chubito está atrapado con bichos. Es verdad que pusimos pacífico, pero ya aparecieron más bichos. ¿Deberíamos quitarlo un segundo? Quiero ver PvP entre ellos, amigo. Voy a poner Game Rule, do mob spawning false. Para que no spawnen más mobs. O sea, esos ya spawnaron allá, pero bueno. Ya, ya no hay mobs ahorita, ¿ok? Estamos viendo el PvP intenso. Juanito está muriendo. Ojito, que soy un crack que está atacando por rapiña a Chubito. Chubito creo que es el rival más fuerte. Deberían atacarlo cuando pueden. Es que no pueden hacer team como tal. Uy, no, soy un crack que está muerto. Soy un crack que está muertísimo, amigo. Está muertísimo. Está un golpe. Y nuestro compañero Juanito también no sabe qué hacer. Ok, espero que Chubito esté grabando su perspectiva, amigo. Y se viene el GG, amigo. O sea, algo inesperado. O sea, algo inesperado, amigo. Uy, no, ya murió Juanito, amigo. Ya murió Juanito, creo. No, sí, ya murió Juanito, amigo. Quería que fuera más épico con creepers. Vale. GG. 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 Ha ganado Chubito. Vale, Chubito, no te preocupes, papi. Vale, primero vamos a poner otra vez que los mobs puedan spawnear con el Game Rule.
barra weather clear. Vamos a poner todo bonito. Time set 6000. Barra difficulty peaceful. Lo ponemos en normal. Listo. Voy a quitar la invisibilidad. Barra staff. Compañero Chuito. Esperemos, esperemos. ¿Tienes tu perspectiva grabada? Uy, amigo, ya lo veo decir que no. Uy, ya lo veo decir que no. Es que yo lo dije. En la anterior ronda lo repetí muchas veces. En esta al inicio también. Yo siento que no. Uy, me está diciendo que no, amigo. Me está diciendo que no, amigo. Ay, ¿por qué nadie es ambicioso y dice, sabes qué? Voy a grabar mi pantalla porque si gano voy a ser el mejor del mundo, amigo. Soy legal. No, pues yo sé que puedes tener 18 años, no sé. Oh, ese güey pega demasiado fuerte. A ver, lo de pegar, pues yo lo vi pegar normal. Y la verdad es que... Uf. Es que soy letal. Soy letal, pensé que iba a poner. A ver, está en nuestra lista de los sospechosos. ¿Verdad, Frog? ¿Ves? Puso que sí. ¡Ah! ¡Me quiso matar! Porque lo acusaba, ¿no? Parece que casi me muero. TP. Chuyin. Ahí está. Ahí está. ¡Chat! Ha ganado, pero no ha cumplido la regla que le... ¡Tengo 9! Chuito, ¿estás viendo el directo? Vamos a preguntarle si está viendo el directo a este Chuito, ¿vale? Un segundo. Mientras abro aquí los drops. Les voy a poner otros drops, chicos. Vamos a ponerles estas cajas. Ahí está. Para seguidores. Listo. Vamos a ver qué dijo. Sí, sí, sí. Ok, Chuito. Yo dije que tienen que grabar la perspectiva, ¿ok? Pero tampoco quiero dejarte sin nada, ¿vale? Te puedo ofrecer, ojo, te puedo ofrecer una cuenta premium de Minecraft, que creo que es un buen trato. No grabaste tu perspectiva, por lo tanto, los $100 no deberían ir a ti. Porque yo lo dije, yo lo avisé. Pero una cuenta premium son $25, es un cuarto del premio. Eso puedo aceptarlo, o sea, por el esfuerzo que hiciste, el PvP también es importante. Los diamantes ayudan, pero a la vez el PvP también ayuda, ¿ok? Él dice que vale, él dice que acepta, ¿ok, chicos? Él dice que acepta. Te voy a preguntar si tienes Discord o algo así, ¿sabes? Vamos a ver qué dice. Yo quiero una cuenta premium para la otra. Pásame tu Discord. Que me pase su Discord para agregarlo, chicos. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el chat? ¿Una ronda más? ¿O nos vamos en grande ya con esta? ¿Vale? ¿Cómo está Silvio? Grabado creativo y me dijo que los sueños se cumplen. What the fuck? Vale, que pase su Discord para agregarlo. Estoy esperando que me lo pase nuestro compañero Chuito. También ya tengo los texture packs de nuestro compañero Pipe. ¿Vale? O sea, me pasó... A ver... Aquí, bueno, es que tengo un montón de texture packs. Ahorita lo muestro, ¿vale? A ver, ¿qué ha dicho Chuito? ¿No ha dicho su Discord? Necesito que me lo diga para mandarle solicitud y así poderle contactar por eso. Por lo de la cuenta, para pasarle el código y todo. Un trigo Raptor, ¿qué te pasa? Vale, todos están diciendo que sí, que otra ronda. Ok, ok. Yo los escucho, chicos. Vale, pero necesito que me conteste el Chuito. Todo depende del Chuito. Me está pasando su Discord el maestro cheat. Pero no, se lo estoy pidiendo a Chuito. Pero Chuito. Chuito, pásame tu Discord.
Master Chuito. ¿Es su Discord? Ah, Chuito 653. Vamos a agregarlo, a ver. Así de rápido. Amigos. Añadir amigo. ¿Cómo escribe? Chuito 356. Hashtag, ¿qué número era? 8730. 8730. Vale, para que vean que no es fake. Ah, espérate. Enviar solicitud. Ah, no me funcionó. Me dice que está mal. Chuito, seguro que está bien. Voy a copiarlo como lo puse, control C. Me sale mal. Seguro lo pusiste bien. Necesita que las mayúsculas, todo tiene que ser perfecto. Las mayúsculas y minúsculas tienen que estar bien. Time set 6000. ¡Sácate de aquí! ¡Chu! ¡Chu! ¿No ves que estamos negociando? Está diciendo que otra ronda, ¿no? ¿Tú lo pusiste mal? Con C mayúscula, pero lo puse bien, ¿no? Mira, lo copio. Lo puse así, ¿no está bien? 653. ¡Ah! Es 653. Lo puse 356 por Esparta, güey. 653. Envía. Ah, vale, ya me dejó. Miren esto. Listo, se ha enviado la solicitud de amistad. Chuito 653. Hashtag 873. Vale. Ya le mandamos la solicitud. Ya te mandé solicitud. ¿Listo? Vale, Frog. Puedes ir reiniciando la ronda. Ya que Chuito me contacte por ahí. ¿Por qué pusieron llamas? ¿Acaban de viajar a Perú o qué? Vamos a hacer una ronda más, chicos. ¿Vale? Pero es importante esto. ¿Vale? Esta ronda va a ser exclusiva de Bulla, ya que este evento es para Bulla. Así que voy a terminar directo en YouTube. Ya ven que estoy haciendo multi-streaming con mi canal secundario. Así que, chicos, hermosos, preciosos. Mira, me acaba de escribir Chuito, por cierto. Vamos a mandarle un saludo. Ahí está. Vale. Chicos de YouTube, muchas gracias por ver el directo. Vamos a continuar el directo full en Bulla, así que vengan a Bulla, no se lo pierdan, hago directo todos los días. Me la paso súper bien acá. Y bueno, el directo, la última ronda del día de hoy la vamos a pasar full en Bulla, así que si quieren participar, los invito a venirse al directo de acá, ¿vale? Al directo de Bulla. Link en la descripción y en el comentario fijado, ¿ok? Es importante. Y recuerden grabar su perspectiva si van a participar en el de este evento, ¿vale? ¿Listo, chicos? Tendré que terminar de lavar la losa más tarde. Sí, vamos a jugar la última ronda en Bulla, chicos. Así que yo les doy un minutito para que se vayan pasando. Qué rica está mi agüita. Pam, para, pam, pam. ¿Quieres tocar mi mono, Raptor? What the fuck. ¿Qué versión? 1.16.5. Bueno, yo pienso que ya vinieron de los de YouTube a Bulla. Así que vamos a terminar en YouTube.